It is done. I had not dared to trust my senses. Too many times as the Lich King made me to be a fool. Finally, he has been made to pay for the atrocities he imposed upon my people. May Azeroth never fail to remember the horrible price we paid for our weakness, for our pride. But what now, hero? What of those freed from his grasp, but still shackled to their mortal coils? Leave me. I have much to honor. We'll be right back.
musiquita, se acabó la musiquita. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí, chicos, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo empieza el fin de semana? Madre mía, madre mía. ¿Qué dice por ahí ese pinchu? ¿Qué pasa, pinchu? Buenas, apurru, muy buenas. ¿Cómo estás, multi? Muy buenas, rap, muy buenas, dracha, muy buenas. Traileus, más conocido como Router, que dice el tío, muy buenas. Phantom ahí, Mr. Hater, muy buenas. Nonichu, ¿cómo estás? Buenas noches. A Multi ya te he dicho, creo, pero bueno, muy buenas. No me acuerdo. Multi, muy buenas. Ulti, muy buenas. Ismailir, que dice el tío, muy buenas. Renton, Revolgi, muy buenas. Archibot, que dice. Destra, Toxifan, ese Edgar, muy buenas chicos, Dragonlance, Arqueología Egipcia, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? John Crowley, Kianz, muy buenas, ¿cómo vais? Surfaria, muy buenas, Pepe, Surfaria. Otra vez se me ha olvidado cambiar, ni me había dado cuenta, no pasa nada, no pasa nada. Vamos ahí, Estrabonio. Pues está bueno, tío, que había 2 días, que te saludo así un poco a lo mejor. Que lo ha notado el más flojo el saludo, tío, y hay que saludarle siempre, ya viene. Estrabonio, vamos ahí. Sebi, que dice de muy buenas. Buenas noches, Heiter, buenas noches, Pepe, y saludos a todos. Ahí estáis, Madrid, igual, muy buena noche, ¿cómo estáis? Ya hace un tiempo que no podía decir, vamos, el de esto, o el de huella, o la de extra. Vamos de esta manera. Esa camiseta es vintage. Está por casa, tío. Tiene más años que el canal, ya. Vamos de extra ahí. Bienvenido, bienvenido a la gran familia de los haters. Vamos, trufados, sirvo de la luz, el virus de Blucer, fan del Tarragru y maestro Sith de la oscuridad. Bienvenido. Un besote y muchas gracias, Destra. Vamos a poner el ventilador porque digo, yo confiaba en que digo, bueno, puede que hoy ya no haga falta ventilador, pero no, tío. Esto es una torralba de todo el puto año, tío. Más flojo, perrón, pero si me saludaste. ¡Oh, qué fuerte, qué fuerte! Pero tú sabes que siempre te saludo, tío, siempre te digo en el corazón. ¿Cómo se consigue el colgante de Azeroth ahora que ya estoy en Volarus y no me dan la misión? Pues se supone que igual, que cuando hagas las primeras misioncillas de Volarus ya te mandaban a ver al Magni, ¿no? Para que te lo diera. Así da gusto, va, está de extra, nada, nada, el gusto es mío y bienvenido, bienvenido aquí a la familia. Pepe, me da error en la casa de subastas, a ti no he probado la casa de subastas, ahora lo veo. Hola, vengo a apoyar y empatizar, ahí está Vanessa, di que sí, lo más importante, ser empático. Soy el único que está aprovechando el preparche. ¿Qué andas haciendo, Sulfaria? ¿Qué andas haciendo para aprovechar el preparche? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Bouzas, muy buenas, ¿cómo estás? Pero qué tal, no, que yo me cambié hasta de seso a Lorda. El elfo de sangre ahora es elfa de sangre. Y ayer estuve leveando un no muerto. O sea, estoy aprovechándolo a tope. A tope, tope. Realmente me han dejado entrar al preparche del preparche a esta arqueología. Me alegro, me alegro. Ya hacía tiempo que no me podía coincidir. John Crowley, además que sí, muy buenas, hombre. Pero nada, lo primero, lo primero. Ha entrado 3 veces hoy al WoW y me lo ha actualizado las 3 veces. Eso sí es cierto. Yo creo que esta mañana entré o algo hice. Creo que es algo hecho hoy o esta tarde y ha salido actualización. Y ahora cuando he entrado me ha actualizado esto. Luego la beta y luego el PTR. Y digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Corrijo, día 3 del preparche. Además que sí, Archie, además que sí. Hoy hasta temprano por la poli. ¿Qué poli, Renton? Pero sí, hoy no será muy tarde. Hoy no será muy tarde. Oye, el preparche para el tema de las razas heredas, sí que se aprovecha. A ver, sí. A ver, si no pedirte la reputación, sí te pedía mucho. Fide es elfa, sí, tío. Ahora es la Fidewa. Joder, tengo una roba del 45 y me acabo de hacer un Vulpera cazador. Madre mía, Vulpera cazador. Bueno, yo tengo. Bueno, yo al. ¿Cómo se llamaba? Bueno, un cazador de demonios que tengo por ahí, que no sé ni cómo se llama. Lo tengo al 50. Ah, no, al 51, no, al 41 o 42. O sea que sí, que con el cambio está ahí como que más a tiro. Así que bien.
Buenas, Pepe, ¿qué pasa? Trilix, muy buenas, ¿cómo estás? Hoy me dice buena conexión está en game, la tenía a patadas. Ahí está, última, una buena. Castellane, Castellase, Castellases, Castellases, bienvenido, bienvenida. Es que son muy buenos los vulperas. Uf, o sea, a mí no me gustan las ratillas esas. Increíble raid de la peluquería, además que sí, locurón. Un locurón, un locurón. La poli que entró ya en el directo. Ah, no, no, nada, nada. Por eso no hay que preocuparse hoy. Una pregunta, la alianza los mecañordos me parece el logro en verde, pero no me sale la misión para la gesta. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes una alianza a nivel 50, entiendo. ¿No? ¿Tirix? ¿Cuándo crees que se tardará? Bueno, entiendo que sí. Si tienes el logro hecho, tendrás una alianza a nivel 50, quiero pensar. O a lo mejor no, a lo mejor hiciste el logro con la horda. Vale, sí, me dice por ahí. Pues debería de salirte, debería de salirte. O sea, el único requisito, si está en verde, ese es el requisito. ¿Cuándo crees que se tardará ahora con un nivel 50 en sacarse de nuevo un trozo de andarilo, un arco de razas salidas? Castellases, en una tarde. La cadena de misiones para desbloquear. Más pregunta por un zandarari o un orco de raza aliada. En una tarde te hacen las campañas que te piden, ¿sabes? En una tarde te las has hecho. Sin dolor y sin temor. O sea que castellases. En un rato te pones con. Si tienes un horda a nivel 50, te pones pum, 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 pum. Vas haciendo todas las misiones y en una tarde lo tienes. Qué risa con lo del cuñado. A burro, con lo del cuñado. Ahora aumenta, aumentado a 78. ¿El qué? Este Archie, el que ha aumentado. Los goblins son la raza superior. Uf, déjate, déjate. Por cierto, farmear bandas antiguas está raro, raro. A ver, eso era lo que os iba a decir de hacer hoy. Como el domingo no creo que esté, el domingo no creo que vaya directo porque salgo tarde y ya empezaría súper tarde. Entonces, como los domingos lo que hacía era lo de ir a los jefes del mundo, a Sorio del Trueno, Mokusan y tal, hacemos eso hoy y ya el lunes seguimos leveando o estáis como locos por levear. De todas formas, al final igual decido yo, digáis lo que digáis, pero vamos, que poli entró ahí directo, Pepe, nada, que no, aquí que me callara un poco. Ve a Mecandria, habla con el príncipe y te da la misión de matar al rey de Mecandria. No, pero si tiene. Los logros los hice con un horda, pero tengo el área 50. Hombre, si le sale el requisito en verde, debería de dejarle, ¿no? Don Gazo, que dice, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Manu, muy buenas, ¿cómo estás? Ruta de monturas. Le veo, dice Vanessa. Nah, Vanessa, ha dicho que venías con empatía y a dar apoyo, ¿no? Si vienes con empatía y a dar apoyo, no puedes venir pidiendo le veo. Gastón, muy buenas, ¿cómo estás? Te reenvío los dos mensajes juntos. Ojo, la actualización 4,4 MB. El 90 era medio disco duro, vale. Ahora ha aumentado a 78 megas. Blizzard tirando la casa por la ventana. Ah, vale. Oye, nada, buenas, Pepe. ¿Qué dice el Kenshi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Haciendo el capitán. No sabes quién soy, ¿verdad? Tongazo, pues. No te voy a engañar, tío. Así ahora mismo no sé quién eres. No sé quién eres. Azaus. El Azaus, dice el router, ¿qué eres? ¿Qué eres? Hoy tengo que ser empáticos con StarCraft. Bueno, a ver. ¿Qué sé, tío? Ya con Blizzard. Kashir, bienvenido, bienvenida. Bingo. Ah, sí. ¿Y por qué eres tongazo ahora, Azaus? Buah, tío. A ver, imagino que me acordaré, pero yo, ¿por qué os cambiáis de nombre, tío? Así de repente. El evento del preparche fue 2 días. El evento del preparche fue 2 días sin poder entrar por el efecto de la rotura del velo. Además, puede ser, puede ser. Me llegó hoy la coleccionista de Shadowland Pepe. Ahí está, ulti. Buena esa. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, ya al otro ulti ha ido a pillarla. O sea, que hoy los ultis con edición coleccionista. Ultis coleccionista. Ultis collectors. El preparche ha sido un tongazo. Ah, y por eso te lo has puesto, tío. ¿Qué le han hecho a mi StarCraft? ¿Qué pasa, Spartan? Muy buenas. Pues al StarCraft han. Sí, es cierto una cosa, ¿habéis leído el comunicado exactamente? O sea, el comunicado, o sea, el titular que ponía ayer, porque según acabamos ayer el directo, puso Hanan que debía, sí que ponía otra más o algo así. Y el tuit de GoHit era como que iban a dejar de dar apoyo a
a StarCraft, ¿no? Pero leyéndome, hoy me estaba leyendo el artículo, tío, y realmente dice que tienen preparado un parche grande que van a meter, por lo visto, que sí, que van a dejar de meter parches de héroes o no sé qué y no sé cuál, es que tampoco sé muy bien cómo es lo de StarCraft, ¿vale? No sé en qué se basa. Que van a dejar de meter parches así, a lo mejor pequeñitos, o actualizaciones, skins y cosas así, pero luego dice que no, que seguirán trabajando con los eSports, que seguirán trabajando con la comunidad y no sé qué, no sé cuál. O sea, no lo he pillado tanto de así el abandono, no sé. O sea, cuando leí el tuit anoche, sí, pues, daba la pinta de que era abandono ya StarCraft. Pero, de hecho, dicen en el comunicado que no, eso, como que no lo abandonan, no sé qué, y que siguen trabajando para, no solo para StarCraft 2, sino para más. O sea, que yo ahí he pensado, digo, pues cuidado que sale un StarCraft 3 o un World of StarCraft, ¿sabes? Yo, pero no lo sé. Que dice ahí Juan Connor, ahí el destructor de Skynet. Muy buenas, Subrera, muy buenas, ¿cómo estás? Cronox, que dice el tío, muy buenas, ¿cómo estás? Conquistaremos los hoteles del mundo. Pepe, te linkeo el juego, un ítem, es muy troll. Ok, Martín, venga, linkeamele. Fara, las putas ventanas estas, bueno, que tengo aquí cuatro ventanas, tío. A ver. ¿Y cómo cierro esto, tío? Cerrar ventanas de usuario, vale. Al hijo no. Identifica un objeto legendario de druida. Aleja un realizado evidente. Nivel de objeto. ¿Pero esto de qué es? Este. Martín. A mi puño, muy buenas, ¿cómo estás? Caplion, muy buenas, ¿cómo vas? Miedo me da que sigan con StarCraft tal y como hacen a día de hoy las cosas. Quizá StarCraft es una curia de Shadowlands. Podría ser. Digo, los años que hace que salió la última expansión de StarCraft, normal que es que abandonen ya StarCraft y empiecen a trabajar en el 3. Pero yo es lo que te he dicho, mira el nivel. Pero bueno, el nivel de objeto 56. Necesita ser de nivel 40. Pero no sé qué objeto es, tío. Alijo un realizado viviente. Es que no sé para qué sirve. No sé qué es lo que tengo que ver, tío. Algo hay aquí, pero no sé qué es. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué pasa, Sergio? Muy buenas, Red Sky. Eso es de Legión, tío. Ah, pues eso, pero si es de Legión, entonces, ¿cuál es el? ¿Qué es lo que pasa? Es un legendario de Legión y solo puedo usarlo a nivel 56. Es un legendario y solo puedo usarlo. No. Nivel de objeto 56. Necesita ser de nivel 40. O eso es lo que veo yo. No lo sé. Esa pinta de ser de Legión. Eso se usa para desbloquear el legendario que loteas. Yo no sé, que me lo ha pasado Martín. Porque mira el nivel, me dice. Pero el nivel del objeto es 56. Pero el para equiparlo es ser 40. Sí, recién me di cuenta. Vale, que te lo habías visto al revés, ¿no, Martín? O sea, que te pedían ser de nivel 56. Bueno, hacemos eso, jefecillos del mundo, Solio, Mogusan y tal, ¿sabes? ¿Os parece? El Martín viene contentillo, sí, o sea, ha visto lo que le ha parecido. Vale, la carita. Pepe, tú tenías el juguete de Feral, de Fuego de Fandral, ¿no? ¿Puedes comprobar? Escucha, pues voy a comprobarlo, efectivamente, porque el otro día no lo tenía. Oh, qué putada, que tenía que tirar de piedra, tío, para mirarlo. Bueno, tiro de piedra. El otro día no lo tenía, pero esta tarde que he entrado a personalizar un poco, a transfigurar al no muerto, y ahí lo tengo, el bastón del Frandal ese, de los huevillos. Vamos a probarlo. Fíjate qué imagen, tío. Un pollo montado en un cerdo, tío. A ver, esto dónde me lleva. Enclave de Integris. Esto es Pandaria, ¿no? No, Pandaria no, es un Legión, me parece. Enclave de Integris. Se nota que es viernes noche, se nota. Es viernes y su cuerpo lo sabe. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué dice el señor? ¡Ay, a vos! ¿Cómo está el tío? Que está dándolo todo en el preparche, ¿no? ¿A vos? ¿Ahí a tope o qué? ¿Te lo has pasado ya el preparche o qué? ¿Qué dice la voz? ¿Cómo vas? Imagina la plaga de bugs, como dices en tu vídeo. Además que sí. A ver, ¿dónde había aquí una pelu, tío? Tan, 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 tan.
Vale, el tema está, ¿dónde está? Era el bastón de Frandal, ¿no? O algo así se llamaba, lo que hacía falta. Y el tema está en que tenerlo aquí sí que lo tengo. Porque vamos, vale, no lo puedo ver con este. Vamos, que con el no muerto me dejaban ponerlo. Así que vamos a ver si me deja. Forma de gato. Druida de la llama. Mira, pues sí, sí me vale, sí me funciona. No me acuerdo quién me lo acaba de preguntar, pero sí, sí que vale. Caplión, vale, Caplión. No es por el juguete, es por el bastón. ¿Vale? Y ahora ya sí, siempre que me haga gatillo, ahí voy, de Druida de la llama. Vale, tienes que tener el bastón este. Armas de mano, bastones. Este. Tienes que tener la guadaña llameante de Fandral, ¿vale? En la ventana de colecciones. Lo hayas conseguido ahora, hace un año, hace 1000 años, con cualquier personaje. Si está en tu ventana de colecciones, por lo visto te deja hacerte druida de la llama, pal gatete, ¿vale? Invasión de la plaga, aberraciones. Qué va, tío, ni lo he visto. Estoy subiendo PJs a 120 en los últimos días. Por si hago error de clase, pero ni le he tocado. Estoy a full con el curro. A partir de noviembre ya solo curro los findes y le voy a meter a full. Bueno, pues nada. Como hemos dicho antes, lo importante, que es currar. ¿No era el juguete? No, no, pues al final resultó Capli ser el bastón y te lo diré. Y que no tenía ni que conseguirlo el druida. Que con que esté en la ventana de colecciones, que lo consiga cualquiera, ya valía, tío. O sea, esto ha ido siendo cada día, era una cosa prácticamente. Aunque no hay nada de contenido en el preparcho, nada. Levear, o como dicen algunos, lo más importante es sacar las razas aliadas. Y ojo, también dicen que es súper importante que ir y comprar el vuelo en Legión y en Draenor. Ese vuelo que según llegas a nivel 30 te lo dan de gratis. Pues eso. Es importante y muy importante aprovechar el preparche para ir y comprarlo. Porque ya se puede comprar, te dicen. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué está el Pepe aquí abajo ahora? ¿Qué ha pasado? Digo, bueno. Digo, ha desaparecido. ¿Cómo se consigue ese bastón? En el mayordomo Corzorcelada, Sergio, lo puede dar. ¿Qué pasa, Andrés? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. En tus vídeos tiras mucho sarcasmo, algunos seguro se ofende, yo me río. Yo sabes, Kenzie, quien se ofenda, ya sabes lo que tiene, ¿no? El formulario para ofendidos por Pepperoni. Lo pueden rellenar en cualquier momento. Si no estamos en directo, me pueden contactar de múltiples maneras y yo les hago llegar un formulario, tío. Así que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para lo demás, si ven ya que es muy serio, pueden contactar también, imagino, con un héroe sin capa que le dé una palmada. Yo qué sé, Rocío, muy buenas, ¿cómo estás? Pepe, ¿has probado personalizar un Wurgen? Para muchos, el verdadero desafío de la peluquería. Pues iba a hacerlo el primer día, pero no llegué a llegar a la peluquería. Me quedé en tejado stream, creo, con el Wurgen, ¿sabes? Hola, ¿debes tenerlo en tu bolso? No, que tú, con tenerlo en la ventana de colecciones, ya te deja ponerte la forma de druida de la llama. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Kamasutra? Muy buenas, ¿cómo estás? Si tengo varios druidas, con tenerlo con uno ya sirve. Sí. Si tienes 8.000 druidas, con que esté en la ventana de colecciones, los 8.000 pueden eso. Yo no tengo el bastón, pero pillé las semillas y se me desbloqueó. ¿Y no tienes el bastón en la ventana de colecciones, seguro, Ismailir? Pero entonces, mira, a lo mejor también vale las semillas. Lo que pasa es que las semillas las pilla todo el mundo. ¿Tú estás seguro que no lo tienes? ¿Podéis creer que aún no he pisado la peluquería? Yo sí he ido, yo sí he ido, tío. Comprar vuelo en Draenor y sacar la facilidad. Eso es lo que dicen algunos entendidos. Igual hoy hablamos sobre ese tema. Todavía no lo sé. Depende de una persona. Que eso es lo que dicen, pero que comprar el vuelo no hace ni falta. O sea, que eso es lo importante que hay y comprar el vuelo no hace falta. Llegas a nivel 30, sacas la montura y echas a volar. Lo más importante es tener los huevos delante, porque si detrás te están colgando, es que algo te están petando. Mira, Zaus, qué poeta nos ha salido, madre mía. Madre mía. El Quevedo de allí, de Cartagena. Madre mía.
el señor Quevedo a sus pies. Lo vamos a proponer para el Princesa de Asturias, de las Artes y de las Literaturas. Joder, fraseado me ha dado eso. Yo no he comprado los vuelos, simplemente me deja volar entre Honor y Legión. Exacto, exacto, Phantom. Pero ahí va, por ahí un entendido que dice que eso es lo importante, comprar el vuelo. ¿Dónde se compran esos vuelos? No se compran, señor Pack. Llegas y lo pillas. Buenas, Toble, que dice ahí el gran Toblerone. Muy buenas. Valar Morgulis, Valar Dohagris. ¿Cómo estás? Saludos mortales, saludos inmortales. CMPRD, bienvenido. Ajo y agua, además que sitio. Que la montura vuelvan a ocupar un lugar en las mochilas. ¿Eso qué? ¿Eso quieres que en sí, tío? Seguro ese Pepe que dice Lucer, ¿cómo estás? ¿Cómo se llaman las semillas? Tiene CD. Madruga, muy buenas. Javi, bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas. Samis, empatía y apoyo. Ahí está, empatía y apoyo siempre. Buenas, Pepe, McGauli, muy buenas. Ahí, solo en casa 301, ¿cómo estás? Es Wonko, es Wondog, muy buenas. Wolf, muy buenas. Yo no he comprado nada, vuela solo en Legión Indrenor. Exacto, exacto. Ya has confirmado que somos franquistas y que matemos a Kennedy. Lo he confirmado. Lo he confirmado. La persona a la que le gusta mi directo es franquista, echa de menos a Franco. Madre mía. El sofá vio tu vídeo y lo comentó. ¿Qué dice el SAT, tío? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Porque he visto, vi anoche cuando acabamos el directo, lo pasa. vi anoche cuando acabamos el directo, lo pasa que ya habíamos acabado. Lo de que me dijiste, vaya explicada, te ha pegado el Sufac. ¿Y qué dijo Sufac? Imagino que quieres un minuto de gloria, ¿no? Que le dedicamos unas palabras o algo. Ya lo he dicho, Sufac es el que dijo hace poco que. Es que parece que te rías del WoW, lo desprecias, no sé. Eso dijo. Hombre. El otro día cuando dijo que iba a haber. Como ahora está en la fase de la meclicas, ¿no? Ahora defiende al WoW. Y el otro día decía que eso, que va a haber gente que se queje del preparche. Y que hay entre las cosas importantes de este preparche, a diferencia de otros preparches que han sido todos malísimos, dijo que en este importante desbloquear las razas aliadas y comprar el vuelo de Legión y de Draenor. Sad. O sea, no hay ni que comprarlo. Ya lo han dicho por aquí y ya lo dijimos. Llegas al 30 y echas a volar de gratis. Entonces, si para él lo más importante ni es como él dice. Es que te rías del WoW, lo desprecias, no sé. Ya te lo dije el otro día. Bueno, ya lo dije el otro día. Pero mira, como quieres un minuto de gloria, se lo vamos a dar. Tan, 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 tan. Este, no, aquí está. Abrir imagen en una pestaña nueva. Ten, 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 ten. Esta es la miniatura, una de las miniaturas de este chico, un mes después de aquel vídeo de verano, ¿vale? Un mes después. Pepperonis, el gran bobo, salseo. Y empezaba el vídeo diciendo, yo no he visto el vídeo ese, pero voy a opinar. Y luego el vídeo continuaba inventándose o de prácticamente casi todo de lo que hablaba sobre mí. El vídeo. Venía también el vídeo de antes, o dos vídeos antes, era se titulaba Blizzard, hogar de payasos, y se dedicaba a poner a la community manager esa a la que ahora dice que es una súper bella persona y que es súper simpática, es súper agradable, a esa la ponía eso, esta es una zorra, esta gana menos que yo, así que no tiene ni derecho a nombrarme, esta no sé qué. Como le puso campeón a castear ahí con él las arenas, borró este vídeo y el otro, ¿sabes? Entonces es eso. Es un chico pues que no tiene ningún tipo de credibilidad ni de criterio, ¿sabes? Y efectivamente, el otro día decía como ahora va de bueno con Blizzard, ahora oh, Blizzard es súper bonito y me quiere un montón y son súper buena gente y no sé qué. Ahora el otro día salía defendiendo el preexpansión antes de que saliese el preexpansión. Y entre sus argumentos era eso, que lo más importante que iba a haber era que íbamos a poder desbloquear las razas aliadas. ¿Vale? Y que íbamos a poder comprar el vuelo de Legión y de Draenor. Y que los demás preparches, que habían sido todos malísimos. Y luego lo que dice, que no nos quejemos del balanceo, porque la expansión está balanceado a nivel 60. ¿Vale?
A ver, el pre-expansión está balanceado a nivel 60. Entonces, si somos 50 y nos quedan 2 meses de ser 50 o 1 mes de ser 50, pues habrá quien se queje de que está desbalanceado, ¿sabes? Entonces, ese es el tema. Pero a ver si puedo esta noche, luego le echaré un vistazo a ver qué decía. Porque ya te digo, en el vídeo este de muerte, Pepperoni y el gran bobo, todo lo que decía era mentira. Todo. Desde que no he visto el vídeo y voy a opinar, eso es lo único verdad. Luego decía, y cuando el Pepperoni era mierda, nos contactó. No, me contactó él y su colega Kenny para que fuese a ese programa que hacía, no sé qué día era, que el Kenny es buen chaval, al Kenny la verdad que al Kenny le tengo cariño. Y no se hizo el programa porque me dijo el Kenny un día, que hoy no puede estar el Sufa, aquí él quiere estar, Pepe, no sé qué, no sé cuál. Y dije, a mí me da igual, cuando queráis, ¿sabes? O sea, vinieron ellos a mí, eso es lo primero. Luego dijo también como la Tigre y lo de Barcelona. Oh, el Pepe es que se puso súper, súper, súper broncas. Ya lo habrá borrado. No, ahí está mi tweet y los suyos. A ver qué dijo él de lo de Barcelona. Así que eso, todo este vídeo era una trola tras otra. Entonces ya te digo, es un personaje, pues eso, que como vive de estos, de ganarse la palmadita en la espalda de los demás, pues tiene que inventar. Hay por ahí un vídeo que le hizo una entrevista anoche a un chaval, no me acuerdo si era de una raíz importante o de una hermandad importante o algo, y le dice al chaval, ¿y tú a quiénes ves así? Y dice el chaval, yo a Pepperoni. Y dice, Pepperoni, pero ese es un poco, no, ese no es bueno. No, sí, todos los vídeos de los martes, no sé qué, te enteras de todo. No, pero, y el Sufa diciendo, no, pero a veces se equivoca, no sé qué. No se equivoca, porque lo que hace lo enseña del juego. Y y ya cuando vio que se las estaba comiendo toditas, o sea, este es lo que se dedica desde hace mucho tiempo a intentar ahí, pues eso, meter un poco de mierdecita, ¿sabes? Entonces, pues eso. No le vamos a dar tampoco mucho más. Ha tenido su minuto de gloria, que imagino que era esto lo que buscaba, y se lo hemos dado. Ahí lo tiene. Ahora, si quiere que haga otro vídeo, o si quiere que en el próximo directo, pues eso, empiece a... porque se queja de Blizzard. ¿Sabes? Ahora es que es bueno, ahora él es bueno. Ay, ha pasado de eso, de Blizzard, Hogar de Payasos, ¿no lo habéis visto? O sea, se llamaba Blizzard, Hogar de Payasos, y la ponía, pero eso, de que hasta que como él cobra más que ella, que no tenía ni derecho a hablarle, la community manager a él, ¿no? Y tal. Y ahora hizo otro vídeo, hacemos la paz. No, es una buena persona, lo que pasa es que tiene mucho trabajo y ya me lo han explicado bien. Y la verdad que hace súper, estamos súper bien y lo hace súper guay y nos apoya y no sé qué. Venga, hombre. A llorar si quiere, pues eso, a los foros y tal. O en sus vídeos y eso. Pero lo que... Ya está. Lo que no puedes mandarme a sus 4 memillos. El otro día me escribió un memillo de los suyos por YouTube también. Me dijo eso. El Sufa te dijo que os ibais a quejar. Y digo, pues ya Sufa, que deje de llorar. Y dije, no, que ahora no llora, que ahora es la me clicas, ahora que ya castea. Así que eso. Que si tiene alguna duda, algún problema, que me lo diga. Ay, me lo soplapollas. Pepe, te dieron un saldo de Blitz automáticamente. No lo he canjeado todavía ulti, porque como está el preparche, como está, me he dicho, ya lo canjearé más adelante, no me corre prisa. Otro minutito para el capullo de turno. No le jodas, exactamente. Pepe el despreciador, sí. Es que parece que te rías del huevo, lo desprecias, no sé. No, de lo que nadie entendí, lo que a lo mejor algunos más simples no han entendido, Sad, es que de lo que me estoy quejando y lo que estoy despreciando, pues por usar esa misma palabra, es a Blizzard. Es a Blizzard por lo que está haciendo. No vamos a volver a explicarlo cómo funciona esto, ni por qué juego al WoW. No sé si me explico. Ahora, que si él, antes de que saliese el preparche, ya lo estaba defendiendo y diciendo que quien se queje del preparche es un llorón, pues efectivamente, criterio, como decimos, criterio, credibilidad, cero. Y si además luego ha seguido diciendo, es que mira cómo se quejan, pues eso. Su familia que rajeaba de todo y todos, hasta que se hizo niño bueno. Efectivamente, ulti, efectivamente.
Efectivamente, ese es. Pepe, te dieron el sable Blizzard. No lo he probado. Yo no sé ni quién es. Pero es un personaje. La raza sería lo único que pide su canal de misión introducción. En una horita saqué el monte alto. Sí, Wolf. Ese es un personaje de YouTube. Sí, exactamente. Pero bueno, ya está. Le hemos dedicado su minutito, que creo que es lo que buscabas. Como el que vimos el otro día. Joder, con meternos con Pepe, menudo boss nos dio a todos. Pues efectivamente. Ulti, lamentable, solo por defender opiniones. El que lamentable, Sat. Es imbécil, solo busca su minuto de gloria en plan facilón y con niños rata. Exactamente. ¿Cómo opinas de algo sin haberlo visto? Así empezaba su vídeo, así empezaba su vídeo. Creo que primero hacía 1 o 2 minutos de promoción de eso, del casteo que estaban haciendo, y luego decía, y ahora ya sí, voy a hablar sobre un vídeo que no he visto, tal cual, tal cual. Voy a hablar sobre o opinar sobre un vídeo que no he visto. Así era. Yo era amigo de ese chico en la ley, mucho antes de que fuera streamer, y era un chico totalmente bipolar, tan pronto te quería como te odiaba. Menudo clon, exactamente. No solo esos 2 vídeos, borró todo. Sí, exacto. Bueno, habrá borrado muchos más, pero bueno, a mí como me pasaron lo del vídeo este mío, pues vi que el anterior, los 2 de antes, eran ese, el de esto. Muy maduro se ve al insultar. A ver, no, pero Rute, Sad. Lo que no vamos a hacer, si está diciendo, si está insultando el otro chico, pues está. Si quieres un minuto de gloria, se lo vamos a dar al mismo nivel, ¿sabes? Voy a la embajada de razas aliadas y se pone aquí. Tiene vídeos de guía de preexpansión. No sé qué guías quieras tener para algo sin contenido. En otros planetas, sí, no tiene ni puta idea, pero ni puta. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué dice el Sainz? Muy buenas, ¿cómo estás? Otro día Sufa se hizo un vídeo como de 2 horas de peluquería, qué aburrición, y en plan de que era lo mejor. Claro, pero porque ahora es la me clicas. A mí me recuerda a un wannabe de Risto Mejide. Sí, no sé lo que es, no sé, un personajillo. Buenas jóvenes, buenas Fryan, ¿cómo estás? Buenas noches. Es una hipótesis de manual. Está el Sakarot. Muy buenas, tú tranqui, Pepe. Y al huevo, que la gente que habla de los demás se califica sola. Sí. Yo por ahí no tengo problema. Lo que yo diga, un soplagaitas. Pepe, sabe lo de la oferta de cambio de raza. Pues pagas primero y después te encuentras que está bug. Sí, o qué. Qué alegría, tío. Yo por eso no he metido el código. No me acuerdo si me lo ha preguntado el router. Yo por eso no he metido lo de la coleccionista. Porque digo, me veo que lo meto y me echo una semana poniendo tickets para que me den el saldo o algo así. Lo que se puede hacer, router, que lo ha dicho, creo que ha sido Fopas en el comentario de hoy, en un comentario de hoy, es que devuelvas el juego. Si devuelves la expansión, ya no te dan saldo, te dan el dinero que te gastaste. Que es otra opción, ¿eh? Yo tengo que pensar. Devolver la expansión y te dan el. Y luego metes tú el código. Y te lo dan en dinero, no en saldo. De esas entrevistas, el paso de los años vale en oro. Ay, buena, un tal Pepperoni, no sé. Que dice que es su youtuber de cabecera. No lo sé, no lo sé, no sé quién dice eso. Este ulti. No hables de él porque eso es lo que quiere él. Ya, uff, pero bueno, ya está. Ahí le hemos dado su minutito, ya está, no pasa nada. Pepe, ¿cómo vas? Que dice Ponferrada, muy buenas. Raitras, muy buenas. Starchins, dice que tenemos hoy en el menú. Nada, hoy vamos a farmear un poquillo. Pero ¿qué esperas de un preparche? No, Sad, yo no espero nada. Es que ese es el tema, que la gente no se ha enterado ni de qué va la misa, ¿sabes? Que aquí nadie se ha quejado del contenido. Que aquí comentamos el contenido y el vídeo ese que habrá visto este cretino, del que no se ha enterado nada, porque por lo visto, pues eso, ya opina, ya tenía la opinión antes de verlo, de lo que se opina en ese vídeo es de que la expansión, de que el preexpansión está reventado. Pero reventado porque no hay quien entre. Cuando entras no tienes personajes, cuando ya consigues que se aparezcan los personajes, igual te desconectas y te echas otra hora para entrar, y luego vas a sacarte una raza aliada de esas que dice él que son lo importante, y la misión, una misión entre medias no funciona, entonces no puedes sacarlo. Están roto no sé qué otra misión, hay mazmorras que está roto el último boss, hay bandas que están indestructibles, hay rares que son inmatables. Entonces, eso es de los que nos quejamos, eso es de lo que nos quejamos. Sat.
de cómo ha venido, no de con qué ha venido. Con qué ha venido lo sabíamos, lo venimos diciendo desde hace 2 semanas que anunciaron que el parche iba a venir dividido en 2. ¿Sabes? coselete. Nos quejamos de cómo ha venido, no de con qué ha venido. Que es lo que mucho cortito, entiendo, no se entera, ¿sabes? Sí, dan el saco al instante, vale. El preparche no entiendo, ¿sabes? No entiendo por qué le dice soplapollas. Yo le he dicho soplapollas, porque son soplapollas. Y ya está. Eso. A ver si, porque sí. Sí, dan el saldo, tal. Oli, que dice Gitán, ¿cómo estás? Muy buenas. Mejorado defendiendo la expansión de 2022. Es que no me jodas. Hola, Pepe, te quería comentar sobre un bug que quizás ya te comentaron. Un nuevo talento de Dash, de un Hunter, es un bug que ya habían arreglado en la beta y el preparche lo sacaron roto. Pues puede ser Willigan, pero no pasa nada. Si han sacado un talento roto, ¿vale? Que no funciona, es porque está escalado para el nivel 60. ¿Y qué esperabas de un preparche? Gracias, Blizzard. Empatía y apoyo de nuevo. Empatía y apoyo, volumen 2. Lamentable, pues efectivamente. Mira que me caes bien, pero ¿qué te voy a caer mal? ¿O voy a dejar de caerte bien? Porque un tío me dice a mí, me dedica un vídeo a mí poniéndome peperoni payaso. Y te voy a dejar de caer bien por decirle que eso es un soplapollas. Pues tío. Lo siento, ¿qué quieres que te diga? Porque yo te he dado los argumentos si son reales. O sea, luego voy al vídeo a ver qué opina él, a ver qué ha dicho él, a ver si hay algo de realidad o es solo una mala interpretación de mi vídeo. Ese es el tema. ¿Qué pasa, Gepetto? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué peinado me pongo? No me cido, menos mal que tengo 2 meses por delante. Ahí está. No mantiene. Pepe, ¿qué montura me recomiendas farmear si voy empezando? Pues de mazmorrillas y bandas que vayas haciendo. Ciam, yo que sé. Ese Pepe que dice el Michael, muy bueno. Olvidarse de los robes y al pasar la puerta con el robe, insta, muero. Ah, hay 4 cadáveres míos. Pues no pasa nada, Michael. Porque el preparche es que es así, es que es así. Si no, pregúntale al sofá, que es que el preparche es así. Si está bugueado y te mueres al pasar por un portal, es porque no eres de nivel 60. Venga, chico. Venga, hombre, por favor. Es que hay que ser cretino, tío. Es que hay que ser cretinazo. Pepe, ¿qué estás haciendo? Lánzate un invite, ¿no? Ahora voy, acabo de ver de quién hablas. Buenas noches, Pepe, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado ahora? Digo, tarde, ¿qué pasa, Rowling? Muy buenas. Es que vas a irla en Twitter. Buenas noches, gente, que dice Roca, rompecascos. Bueno, rompecascos, muy buenas, tío, ¿cómo vas? Yo cambié el código ya. Vale. Pepe, muy buenas. En teoría no iban a poner las clases aliadas gratis sin logro. ¿Qué va, Thunderbird? Muy buenas. No, las razas aliadas de siempre, el cambio era para quitarles la reputación. Pero el logro de la cadena de misiones sí era siempre necesario. Astat, que dice el tío, muy buenas. Llevo un rato viendo, pero hola, que dice el Erichion, muy buenas. ¿Cómo estás, Nelios? Muy buenas. Por el comienzo preguntan dónde se inicia la cadena del preparche. Que le pregunten al Sufa. Pepe, tú que juegas una raza aliada, ¿le metieron personalizaciones a la raza aliada? A la Willigan, a la mayoría no. En el caso de mi enano, le han puesto cambiar de sexo. Y sí que a los modelos femeninos le han puesto alguna cosa, muy poca, o el pelo rapado. Los puzzles de Nahatán están bugs. Siempre que lo hago, el juego se congela y me expulsa. Pues no estarán bugs, serás tú que no estás preparado para hacerlo, Kenzi. Pepe, tengo ICC y puño negro. ¿Te animas para mañana? Lo hacemos mañana, sábado de montura, ¿no, Lucero? Que ahí no funciona bien. Antes hice todo y correcto, Kenzi. Pepe, Gitán, muy buenas. En este chat agarro las misiones para ir a Shadowlands. Exactamente, Veritas. Aquí te llevamos del tirón. Debe ser un addon, puede ser. Buenas noches, Lord Warren, muy buenas. Cada cosa por su nombre, efectivamente, Wolf. Y el que diga lo contrario, ¿cómo está el preparche? Es un lame de botas. Es que me va a venir a decir que, o sea, sinceramente, yo me espero de un preparche que añada contenido, arregle fallos, que hay en lugar de añadir errores, quitando contenido. Y aunque volvemos a la misma, que del contenido solo lo comentamos, que no hay nada que hacer. Pero nadie se queja del contenido, o por lo menos aquí, nadie se queja del contenido. Pero cada uno se queda con lo que le da, ¿sabes? Y eso es así. Puto asco, pre-expansión, dice Gitán. Bueno, sin tener la fecha ni nada.
Que fue mal que vendiera la expansión. Pues yo sí que critico el contenido, que para eso pago, y me parece burla también, efectivamente. Luego, quien quiera lo puede criticar, de que no hay nada, ¿no? Pero que no está en el vídeo ese del que habla, yo no critico el contenido, simplemente comento que no hay nada. Pero que efectivamente ya se sabía que no había nada. El juego es injugable ahora mismo, no, pero eso es porque no eres nivel máximo, parece ser. A mí ya sabes que me cae bien Pepe, pero eres un blasfemo de la Virgen del Carmen. Lo sé, Ulti, lo sé. Merezco 10 latigazos. Contenido hay. Debemos jugar 2 meses de la isla. 2 meses, la isla de inicio y peluquerías. Ese es el tema. Eso es, hoy también ha habido gente que me lo ha dicho. Es que contenido hay. Tienes por hacer. Ha dicho. Es que el WoW no es la última expansión. Es que el WoW es 16 años. Así que cosas hay para hacer. Ya está. Ya está. Vale. Nadie está hablando de eso, chico. Es un hombre ambicioso, tiene un poco de empatía. Exactamente, creo que es un hombre ambicioso y lo que quería era eso, por rapiñar algo, rapiñar algo a base de hablar de mí. Los personajes femeninos, ¿puedes elegir el volumen pectoral? No, no, no. Madruga está claro que es una estafa, ni siquiera se han pronunciado por adelante para adelantarnos algo. El departamento de comunicación es un cero. Aquí caen drops de misión de ICC. Aquí no sé si cae. No estoy mañana. No está mañana, Lucero. Pero bueno, tío. Charlie Sin tiene un problema mental. Viene, le sacas el tema de soplapollas ese y después jateas a Pepe. ¿Te aburres o qué? Susurrándome. Charlie Hassen, pero. No sé, yo a Charlie Hassen no recuerdo, no sé qué ha dicho, la verdad, no sé, no sé. Yo me quejo del contenido, me han jodido el farmeo de oro. Bueno, eso también, eso también. Y ojo, han puesto el brutosaurio en el mercado negro y empieza en 5 millones. Empieza en 5 millones. La verdad es que decíamos, bueno, igual empieza más bajo, como todas. Pues no, empieza en 5 millones. Dices, ¿no cree usted que si alguien no ha conseguido 5 millones para comprárselo así de golpe, cree que alguien va a conseguir 5 millones? Ya no 5. Bueno, el que consiga 5 se lo llevará. Porque ya el siguiente va a tener que empujar a lo mejor 5 y medio, Avanza ¿sabes? esta carta. Para ¿Cómo llora comprarlo. el patán ese? Ese es un llorón. Hola Pepe, ¿qué pasáis? Ice Soul, muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Una pregunta. He vuelto a jugar después de bastante tiempo y me ponen los addons que tienen que actualizarse. ¿Sabes cómo lo actualizo? Te puedes ir a Curse y lo vas actualizando uno a uno o con la aplicación, ¿cómo era? Sacarlo la sabe perfectamente. Wolf, no sé qué. Ahora te pone sacarlo de la página y desde ahí lo puedes actualizar. ¿Tongazo aún se vende el brutosaurio? No, no, el brutosaurio en subastas ya. Ya no está a la venta directa. Pitbull, que dice el tío, muy buenas. ¿Tiene futuro el feral en la expansión? De momento no se sabe porque como está rescalado todo para ser nivel máximo y no somos nivel máximo, no lo podemos saber. Puedes jugar Diablo Inmortal en lo que sale Shadowlands, espera tampoco, exacto, y no te vayas a quejar de Blizzard porque del Diablo Inmortal, que dijeron que la venta salía a mediados de año, estemos en el mes 10 y no hayan dicho nada. No te quejes de Blizzard que te ponen de hater. Hola Pepe, ¿qué pasa, Dichi? Muy buenas. A ver, fuera lo evidente de lo que no tienen el parche de errores y fallos, me parece muy interesante este nuevo sistema. Ojalá corrijan rápido los errores. Yo por mi parte no espero nada de Blizzard, es solo renegar. Lo que me mantiene es la comunidad hater. Yo por mi parte no esperaba nada del parche y aún así han decepcionado. Porque sin esperar nada, lo poco que podía haber, que era el leveo, la peluquería y tal, que son chorradas, con ese poco que había, lo que han hecho ha sido reventar el juego. Porque aquí no hay más que gente dice, Pepe, esto me falla, Pepe, esto me falla, Pepe, esto me falla. Ayer no había quien entrase, antes de ayer no había quien entrase. Si entras, no hay personajes. O sea, sin esperar nada, aún así han hecho menos, ¿sabes? Ahora, sí, luego el leveo, la gente está muy contenta con el leveo. O sea que está bien, sí, ya está. Pero volvemos a la de siempre. Si la novedad de una expansión es irte a levear a otras, entonces tiene mal asunto. Hola Pepe, estoy comenzando en el WoW. ¿Qué clase me recomiendas? Pues Raidas, muy buenas, bienvenido al WoW. Y la que más te llame la atención, tío. La que más te llame la atención. Míralas así un poquito y eso, y la que veas así más llamativa. Estar de inicio por 5 millones, sí. Ha susurrado de nada. Lo consideramos topo. Ya.
Pepe, ¿de qué montura? ¿Qué monturistas? Mira el Bierzo por aquí. ¿Qué dice el Bierzo? Muy buenas. No me gasto 5.000. Yo no me lo gasto tampoco, Wolf. No me lo gasté en su día, no me lo voy a gastar ahora. Creo que está 5.000 porque Bierzo quiere sacarlo de circulación. Sí, puede ser. Chiro Maiden, muy buenas, ¿cómo estás? Ponferrada, ok, Ponferrada, muy buenas. A ver si sale, tío. Si sale, no le des fuerte, que como estoy con el chat, igual se me escapa. Siempre serás el mod de palo. Ya no lo venden, por eso jodido el farmeo. La app de Twitch, pero es que Alfie, Alsfla, ya la app de Twitch, creo que no sé si ya no funciona o está en sus últimos días. Entonces, ya por eso que pruebe la nueva, a donde la Wolf esa, que es donde va a ir. Mira, lo que te dice es Sakarot, wowup.io. De ahí bajar los addons, vale. Pepe, tú habla tranquilo, que habemos tres matados con espada para matar ratas. Sí, no os preocupéis. A mí Twitch me lo sigue actualizando aún de momento. Ya, pues eso. Pero bueno, como ha dicho que es nuevo o que lleva tiempo sin entrar, pues si se pone ya la nueva, pues eso que se ahorra. Hola, Pepe, ¿por qué está fallando el cambio de raza? Sale a elegir de. Sale error de Lua y se queda. Hay solución. Imagino que Suga sabrá la respuesta. Él seguro que nos puede iluminar y decirnos, porque a lo mejor cambiar de raza, ese fallo en el que te sale error de Lua, también estaba pensado para cuando seas nivel máximo. Entonces la polla. Ya funciona que, Franco, que nada, fallos del WoW de este del preparche, ¿vale? Errores. No tiene más. De Twitch aún se puede, ya funciona la de Overwolf, por lo visto sí, Dak. Muy buenas, ¿cómo estás? Es más, cuando vas a curso te dice que te bajes la app de Twitch. Bueno, yo siempre lo he hecho desde curso, ya sabéis. Twitch ya no soporta los addons. Que no corrijan los errores, porfa, que estoy jugando gratis. Sí, ¿qué dice? Muy buenas, ¿cómo estás? Ah, pensaba que te referías al farmeo puro y duro. También lo han destrozado, exactamente. ¿A cuánto está el Brutusaurio? El Brutusaurio valía 5 millones, no speak, y ahora está solo en el mercado negro. Cada X tiempo aparecerá y su precio base es 5 millones. Es decir, si lo quieres conseguir 5 millones, como alguien haya pujado, tú ya tienes que pujar más de 5 millones. O sea que, no sé, si no lo has comprado antes, no sé tampoco cuánta gente lo va a poder comprar ahora, pero bueno. Lo de no está la culpa es de Activision, eso es de primero de empatía, sí, también. ¿Cuándo llegue, Pepe, cuándo llegará el póster? Pues la semana que viene, tío, es que no he podido enviarlos, tío. Lo tengo ahí todo y entre que le dijeron a la niña a la profesora de la niña que tenía coronavirus y tal, y tiene que estar toda la semana aquí con la niña y eso, la verdad que no he podido salir, tío. El lunes. Si puedo el lunes, bueno, el lunes no. El martes o el miércoles, como muy tarde, os lo envío. Hasta si no os lo envío el miércoles, como muy tarde, os mando el doble de lo que os debo, tío. Hola, Pepe, ¿por qué está fallando el cambio? A Frank, Franco Style, por eso que te dije. Pepe, si lo de la pelu está bugueadísimo, ¿qué pasará cuando salga la expansión? ¿No podríamos dar un paso sin buguearnos? No lo sé. Espero que el Murloc ese tenga la respuesta. Curse ahora es de Overwolf y los de Discord. Buenas noches, Pepe. Druz, ¿qué pasa? Muy buenas. ¿Qué opinas de que Blizzard deje morir a StarCraft 2 o te la suda? A ver, no tengo mucha opinión, pero yo es lo que he dicho, Druz, que yo he leído la nota de Blizzard y realmente a mí no me da la sensación de que lo vayan a dejar morir. Bueno, han dicho que van a meter un parche grande, ¿no? O algo así, que es lo que tenían programado. Y que ya luego sí que no meterán parchecitos pequeños o skins y cosas así. Pero han dicho que siguen trabajando en StarCraft y creo que ha matizado. Y no StarCraft 2. O sea que yo creo que a lo mejor si lo dejan morir es para sacar un StarCraft 3 o algo más grande que StarCraft. O sea que yo he entrado al artículo pensando, por lo que leí anoche de WoWhit, pensando que sí, que era un despropósito, pero dicen que siguen trabajando para los eSports, que siguen trabajando para la comunidad, que seguirán trabajando para StarCraft y no el 2. O sea que a mí no me da la sensación de que lo vayan, de que estén abandonándolo del todo, no sé, o no lo he entendido bien. Sí que también lo he leído así un poco rápido y no soy jugador de StarCraft, entonces tampoco sé cómo tomármelo del todo, ¿no? Pero yo por lo que he leído no lo he visto mal del todo, Druz. A los niños pequeños no se les da modo, Edgar, que luego hacen cosas raras. Sí, han destrozado totalmente. Yo ayer 2 horas esperando para entrar y luego no me coge, no me carga el PJ. Sí, Michael, pero no, pero eso son las bondades del preparche. Hola, bebé, ¿por qué está fallando? Franco, ya te lo he dicho 4 veces.
Y te digo que Curse te dice que te bajes el lado de Twitch del escritorio. Sí. Y encima cada vez sube de nivel más rápido. Bueno, lo de nivel, luego lo comentamos. Grande Pepe Sebastián, que dice el tío, muy buenas. Multi, la mejor es campeón de la luz. Sí, yo tendría alternativa para expansión. Hola Pepe, que Franco, Franco. No escribas, ni escribas es, no escribas. O sea, no sé cuánto delay puedes tener, pero te contestaba hace 10 minutos. Es feísimo, pero baja, pues qué sabe. Pero está para descargar la nueva Overwolf. Creo que sí, Dark. De todas maneras, mi addon principal me los actualizo con otra plataforma. Lua es por los addons, ¿no? Por norma general sí, suele ser. Pues, pero vamos, hay addon. En la ventana de addons, si tú lo miras, hay addons del propio WoW. O sea, la interfaz o algo así, creo que te pone en los que te pone addon Blizzard o algo así. O en Blizzard addon, no sé cómo empieza. Esos son la propia interfaz del WoW. Y también puede dar error de Lua. No sería lo normal, pero te puede dar. Eso sí, podría jugando sin suscripción. Espero que ese fallo dure. Manda a ti que me respondieron. Han metido más contenido a las cuentas Started. Mira, esos están contentos. Efectivamente, Black, muy buenas. Pues manda a ti que me respondieron. Que dejar así. Ya pasó una hora y nada. Pues a ver, Franco, entonces ya ahí no te puedo decir nada. No es por aún, es fallo de Blizzard. Si hay una solución, a mí me ha pasado. A mí también se usó la gente en Twitch. Felipe Rey de España. El preparche no ha salido bien, bro. Estoy por levear druida con la Leti. El Feli, tío. Ahora, como está ahí entregando los premios Princesa de Asturias, no tendrá tiempo de jugar. Ese Pepe, ese Tauro, ¿cómo estás? Venga, que sale el cacarrupas este. Oye, esto está más petado que la hostia. Yo hacía tiempo no veía esto tan petado. Pues sí que había contenido nuevo, que se ha venido todo el mundo a matar jefes del mundo a Pandaria. Es que la hostia, tío. De verdad, de verdad. Cuánto cretino, tío, cuánto cretino. Como decía aquel sabio llamado Forfarlane, cuánto gilipollas y tan pocas balas. Pues igual, tal cual, tío, tal cual. Albaley, bienvenido, bienvenida. Al hijo, madre mía. Vámonos de aquí, vámonos. Ahora sigo leyendo. A ver, no sabía que había llegado. Nada, nada, hasta. ¿Qué es eso? Que entre unas cosas y otras ando súper liado, tío, estos días. Y ya con lo de la niña aquí en casa todos los días ha sido imposible. Tienes que entregar el personaje nuevo, ¿vale? Uti tiene la espada manchada de sangre ya. StarCraft 3, claro. A ver, yo a mí no, ya te digo, yo he leído. Ahora de todas formas, si ya leíamos el post ese, ahora después, a mí el post no me ha parecido a lo mejor tan. World of StarCraft, es lo que he dicho antes. A mí el post no me ha parecido. Vamos, el artículo de Blizzard no me ha parecido tan. Tan. No sé, no sé. Tan eso, que vayan a matarlo. O que. O sí que vayan a matarlo, pero no ahora, porque además hasta lo remarcan. Seguiremos con los eSports, seguiremos con no sé qué. Pero que vayan. Es que si lo van a matar, es para hacer algo más grande o algo nuevo. Buenas, Pepe, que dice Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. El juego de StarCraft, lo hará Dringiven. También podría ser. Pepe, ¿has visto cómo estaban los ferales en duelos? Desde que empezó el preparche, veo muchos más. Pues no lo he visto, no lo he visto, Aldito. No lo he visto. Pero bueno, eso es que estáis bien, ¿no? Me alegro, hombre, me alegro. Lo de la app de Twitch lo van a quitar, ¿no? Sí. Y anda, con la hoja desenvainada, cuidado, sí. Nada, Pepe, ya soy el 48 y siguen sin darme el colgante. Pues no lo sé, rap, tío. Estará bugueado, estará bugueado. Pepe, ¿puedo saber dónde creé mi cuenta de Blitz? La cuenta la tengo hace muchos años y siempre tengo problemas de conexión cuando. ¿Cómo puedo saber dónde creé mi cuenta de Blitz? Pero, Mifflin, si en Europa o en América, ¿a qué te refieres? Ahora te leo con un poco más de detalle, ¿vale? Dame un segundo. Oh, que me tira la pequeña, tío, que me tira la pequeña. Que me tira la pompa pequeña, no la pompa gorda. Qué capullo, tío. Ya pensaba yo que estaba mal escalada la bomba también, que había que esperarse a ser de nivel 60 para poder usarla. Tranquilo,
quilombre, broma de una broma de canal cuando alguien se manda un texto como ese, Mayfair. Nada, sí, parrafada, pero bueno, no te preocupes, Mayfair, exactamente. A ver, más o menos a veces que tiene mantenimiento la sensación de la cuenta y mi cuenta no sirve para servidores SUS. Tengo la sospecha que sin querer hace tiempo me creé la cuenta en EU y aunque juego con los servidores de acá, los mantenimientos me corren en los de EU. No. O sea, si te has creado una cuenta europea, solo puedes jugar en el WoW europeo. Entonces, si estás jugando en los servidores... Mi cuenta no sirve en los servidores US. Entonces, y aunque servidores de acá, el mantenimiento me queda... si juegas en los servidores, o sea, no te sirven los servidores de América, entonces tienes una cuenta europea y juegas en el WoW europeo. Myfleer. Nada, no te preocupes. ¿Quedan esos jefes del mundo? Alba, nada, una monturita pueden dar el día que se equivocan. ¿Qué te pasa con Sufa, Pepe? Nada, que por lo visto nos ha iluminado el preparche a todos. A base de comentar mi vídeo y eso, no sé, no lo he visto. Y muy buenas, Sitek. Zatoichi, muy buenas, no sé cómo se pronuncia eso que has puesto. Tengo la crematoria siendo nivel 20, started, pero el campeón de la plata reliquia es mejor que la crematoria. Bueno, lo que le hicieron a las reliquias es un asco, además que sí, Geo, además que sí. Tranquilo, algo así decía mi suegro, me toca la lotería y no me da el dinero para balas. Sí, yo también se puede decir eso, me toca la lotería, cuánto daño iba a hacer. A mí me ha olido StarCraft 3, el de Sutter. Yo lo he visto algo así, tío, el leveo debería ser igual de difícil que en el Classic, sería hermoso. Hombre, hermoso, Manolo, que dice el tío, muy buenas. El collar al 50, mira, el collar al 50, pues mira, ahí tienes, rap, el collar al 50. Blizzard no se automutilará. Habrá que verlo. Pompa equivocada, sí, rip. ¿Te ha roto un tobillo? Sí, tío, me he hecho pupita en el tobillo y en la rodilla. Pero hoy por lo menos estoy en el charco, estoy en el sitio adecuado para matarlo. El cofre del asalto no da oro. No lo sé, y el salto está en el vacío tampoco. Eso que has pedido el collar al 50 y no al 40. Vale, lo acabo de terminar y no me ha dado. Pues entonces no te da router el cofre del asalto. El cofre del asalto, ¿de qué asalto, tío? Es que no sé si ese daba oro, ¿Sabes cómo va el Hunter? Si ha aprendido ya el vuelo, suele ir volando siempre. Si no, en montura terrestre. Vale. Marconato, el Hunter, pues... imagino te refieres que si va a estar bien y tal. Por lo visto, ¿cuál es el super bien? El punterial, que está fuerte, ¿no? Por lo visto, creo. A día de hoy en Shadowland, me parece. Pero que de aquí a que salga la expansión, todavía pueden cambiar. También, como te dice, sácalo, dirá con cuidado. Un salseo con el muslo, nada. Ya se ha acabado, ya le hemos dado el minutito que quería, que ha buscado. Y oye, como está ya más cerca la Navidad, que ayer compré turrón, le hemos concedido su minuto. No te vuelvas a equivocar de charco, Pepe. No, por eso me venía aquí. El de un Pepe ha caído el millón de los euromillones en Córdoba. ¿Jugaste esta semana? Ya ves que sí la jugué, tío. Sí. No me digas eso, es tramonio, tío. ¿Te imaginas que soy millonario, tío? Buah, entonces sí, ha caído un millón encima de bala, es router. Se convide ahí el tío. Vamos, bambini. No, este no. Bambini, cojonudo. Como bambini, no hay ninguno. Vamos, Pepe, ¿cómo va la noche? Vamos ahí, Don Billy, pues va bien. Vamos aquí entretenidos. Lo que sí, que un besote. Muchísimas gracias por seguir en la gran familia de los haters vagos, trufados, siervos de la luz, servidores del Lucer y fan del Tarragru. Además de que somos malos, no somos empáticos. Ya lo sabíamos, pero confirmado que no somos empáticos con Blizzard. Somos mala gente, ta, o algo así decía la canción esa, ¿no? Lo que sí, Don Billy, lo he dicho, que un besote, que muchísimas gracias por seguir aquí en la gran familia. La familia es lo primero.
A streamer le toca el millón en directo. Fua, tío. Mírala. Como no, porque como la mire se va a notar, tío. Se me va a notar en la cara, te imaginas. ¿Sabes? Si me ha tocado y tampoco quiero que sepáis si soy. Si es el Euromillón, que son 15 millones mínimo, ¿no? No, no. Porque entonces hay mucha gente que sabe mi dirección y eso, tío. No, no. Adiós, Pepe. Ya tengo el gatito de fuego. Ahí está, Sergio. Enhorabuena, muy buena. Falox, ¿qué dice el tío? ¿Cómo estás? Muy buenas. Plus, Pepe, muy buenas, Plus. ¿Qué tal? Una consulta, papi. ¿Tú qué sabes cómo? ¿Cómo ves el compresa ahora mismo Shadowlands y jugar hasta la salida del mismo? Claro. No, joder, de hace 8 meses, wow, a lo mejor se lo compraba mensualidad hasta que salga. A ver, Plus, si no, ¿vale la pena pagar la hora? A ver, no. No sé si me explico. O sea, no te cambia nada pagar ahora Shadowlands o pagarla dentro de un mes o cuando vaya a salir, ¿sabes? No, no, es 1 millón, el premio extra, los números que tú elijas, el código que te den. Ah, bueno, pues 1 millón cejo también está bien, 1 millón cejo. Sí, va a liar parda. Que Plus, que eso, que con que tú pagues un mes ya tienes hasta Shadowlands, puedes jugar el pre-expansión este que ha salido ahora, buenísimo, y ya el evento pre-expansión cuando salga, que si ya habrá pues eso, los risquetos agotados. O sea, si esto se defiende y es buenísimo, cuando salga el evento, los risquetos agotados en todas las tiendas, centros comerciales, sabes, internet, Amazon, satura la página de Amazon, como está hoy el WoW, o como estaba ayer el WoW, pues Amazon saturada de peña buscando risquetos, ¿sabes? Entonces es eso, Bruce. Yo no compraría expansión ahora mismo. Buenísimo, esa WoW está buenísimo. Si ya no quedan rodilleras, cuando salga el preparche también. El evento es malísimo, ese es de la Lich y acaba siendo asqueroso. Ese Ari que dice el tío, entra fuerte, entra fuerte. Sale, bueno, iba a decir, ¿verdad? Sale Pepe, que voy a ir a mear. A lo que mate a este voy a mear. Sale Pepe y entra Ari. Cambio en Córdoba. A ver, el sistema del video que han puesto está bien, pero no han puesto nada. A ver, si no, una vez dices, dado que no hay nada, voy a levear. Dices, oye, pues mira, pues se le vea más rápido. Sí, o sea, el sistema no está mal, no está mal, claro. Pero eso, que no hay más. El risqueto grande de 2 euros. De 2 euros, Dak. La bolsa de 2 euros. O sea, solo con la pantalla de carga ya se la han ventilado, ¿sabes? Anuncio Pepe, ya llevamos 2 menos. Ahora voy, dame un segundo, Spartan, tío. Ya ahora cuando ya vaya al baño, ya. ¿Qué son risquetos? Los risquetos son unos ganchitos. ¿Tú qué eres, de España o de Latam Plus? La ves lo que dice el la bolsa de 2 pavos me dura entre cero y nada. Yo tengo de Latam, pero yo creo que ahí sí hay, ¿no? A ver. Los risquetos son como uno, los gusanitos de toda la vida, la bolsa de gusanitos, ¿sabes lo que es? Los risquetos son es esto. Estos son los risquetos, los ganchitos estos así naranjas. ¿Sabes? Que te van dejando los dedos naranja y lo que no son los dedos cuando los come mientras está haciendo otras cosas. Pues estos son los risquetos. Verás allá que salga en la cinemática CGI del carcelero. Puf, madre mía, va a dar miedo hasta ir por la calle, ¿sabes? O sea, intentar ir por mitad de la carretera o debajo de soportales. O sea, como estéis a la altura de ventana, os puede caer cualquier cosa. Los objetos están buenos, pero los chetos pandillas están mejor. Las pandillas, ¿qué son? ¿Los pandillas cuáles son? Isan, y muy buenas, ¿cómo estás? Yo me he comido una bolsa esta tarde, sí, o qué dracha, vaya telita. Sad, Pepe, jugar GTA, si en el WoW no hay nada que hacer. Es que en el GTA Sad tengo menos que hacer. Pero no ves que si estoy haciendo cosas, tío. Ay, Sad. Hostias, esa foto, una tarta de risquetos, joder, qué asco. A ver, hay de todo. Chetos le dicen, ah, pues mira, pues eso. Bien de buenos que están, sí, lo curioso, están buenos los risquetos. Ah, listo, acá se le dicen chetos, muchas gracias, agradecemos, bebé, nada, Blues. En México son chetos, vale, entonces sí, entonces chetos por allí. Billy es
Shares, muy buenas, ¿cómo estás? Eso es algo que te deja la pija hecha una buena naranja, exactamente. La típica noche de porno y risquetos que acabas con la picha naranja, efectivamente. Palitos de maíz serán, bueno, de maíz no se lo tendrán, igual es todo plástico, pero vamos. A los fantasmicos, vale, sí, que metes el dedo en el fantasmita, ¿no? Y San, tú metes el dedo en el fantasmita y haces así, ¿o no? Los pandillas eran los que eran fantasmas, sí, vale, sí. Los dedos y lo que no son los dedos. Los chetos pandillas son fantasmitos. No sé cómo. No sé cómo comerán risquetos. Son los fantasmitos. Bienvenido a la familia Hater. Hola Pepe, ¿cómo vas? Que dice cuerdas. Muy buenas, Otaku. Muy buenas. Yo meto el dedo en otros sitios. Mientras comen fantasmitas también, tío. Yo meto el dedo donde me dejen. Qué guarretes. Hola Pepe, ¿qué nuevo contenido tiene el preparche? Desbloquear las razas aliadas, comprar el vuelo en Legión y en Draenor. Ojo, se abre paréntesis de realidad, no se compra, llegas a nivel 30 y ya puedes volar, ¿vale? La peluquería, cambios en la peluquería, bueno. Para no haber nunca nada, todos los preparches de la historia han sido malísimos, este tiene contenido súper bueno. Tenía que haber puesto comillas para que se vea que son. Es citado, ¿vale? Es citado lo que he estado diciendo. No es mío. Menos lo de paréntesis de realidad, que sí es mío. Yo por acá apenas conectándome al WoW para hacer las diarias del mundo. Es lo que hay. Pues sí, cuerdas. Es lo que hay, efectivamente. Ahí está, mi primo. Vamos. Pepe, ¿qué dan usas para las barras adicionales? Que yo. Adicionales que yo tengo un sombra gris, te reta un duelo. No quiero matar, tío, no quiero matar. Los viernes por la noche no me gusta dar palizas, tío. ¿Qué vamos a hacer? Así soy, tío, soy un romántico de los viernes. Para las adicionales que yo tengo el botón Forge, pero no funciona. El bartender todo el rato. ¿Cuánto se tarda en subir del 10 al 50 más o menos? Sergio, depende de la expansión en la que le ves. Puedes tardar. A ver si te enseño por aquí la fotito. Venga, ahora viene el misterio de siempre. ¿Dónde la guardaste, Pepe? Ah, mira, aquí está, qué buena. Mira, qué buena, tío, la primerísima. Aquí tienes el tiempo aproximado de leveo en cada expansión, ¿vale? Si leveas en Draenor, 12 horas. En Legión, 14. En Battle for Azeroth, 16. En Mists of Pandaria, 16. En Kata, 20. Y en la Lich, en la Burning, 24. Esto es aproximado, ¿vale? Esto es aproximado. Ahora es Pepe, los roces del mundo son Ciudadela, ¿no? Los domingos. Sí, pero ya he dicho que es que este domingo no creo que esté, que salgo ya tarde y no creo que esté. Entonces, bueno, pues digo, pues lo hago hoy. Porque luego al final, si estamos hablando, si vienen como ayer Router y Dracha a levear conmigo, yo no voy súper lento y si me van esperando, van súper lentos ellos también, ¿sabes? Así que ya para el lunes ya le veamos, tío. Al lunes ya habrá pasado un poco la marejada, digo yo, del preparche. Aunque no creo, porque como está con lo top que está, de esto se hablará durante eones. Sí, yo de 0 a 50 con un Warrior. En Warlords llevo esto, 15 horas hasta el 30. Joder. Luego me fui a BFA y soy 45. Renta más misiones que mazmorras. Pues Sauco, Don Pimpón, muy buena. Sauco, dicen, yo por lo que, no he hecho mazmorras, pero por lo que me ha estado comentando la gente en vídeos, comentarios que me han ido dejando, dicen que las mazmorras que no están bien escaladas. Que las ojo, ¿vale? A lo mejor también te van a decir porque es que están escaladas para cuando seas nivel máximo. Y dices, pero bueno, si estoy leveando, ¿cómo van a estar escaladas para cuando sea nivel máximo? Respóndeme a eso. Que por lo visto no están escaladas y no termina de merecer la pena, pero no lo sé porque no lo he probado. Renta de misiones, cuando vayan a levear, primero tomen la línea de legión, tomen los buff antes de subir al barco y luego regresen con Chromie para escoger, por ejemplo. Me han comentado de un truquillo que hay para levear rápido en Classic si tienes un monje 120. Pues ni idea, tongazo. Azaus, tío, joder, Azaus, porque te habrás cambiado el nombre, tío.
Vamos, Pepe, tiras para Nalak, ¿no? Sí, Ponferrada, para Nalak voy. Pepe, ¿has visto la nueva edición de Shadowlands? Se llama Legendaria y te incluye un saco de objetos de 20 kilos para que disfrutes de las cinemáticas como un auténtico campeón de la luz. Esa es buena, esa es buena. ¿Y cuánto vale? 120, 200 euros, me la compro. Bueno, que hablando de que me la compro, que voy al baño, tío. Que tanto hablar de risquetos me han dado ganas de mirar. Ya vengo, no se vayan que hoy está la cosa entretenida. Y todavía puede ir a mejor, no os lo perdáis. Ya vengo. No se mutea el micro, tío. A ver, un segundo. Pues qué me dio, ¿no, tío? Justo llego y llega el muñequito, tío, aquí al vuelo. Esto, vamos. Ni precisión suiza. Pepe, en tu vídeo de un boxing faltó que llores. Ya, también ha podido ser, también podía haber llorado. Pero bueno, ya está, ya sabes. Ya sabes lo que hay. Me metí de tan la mamorra de nivel 10 y me hicieron un hijo. Están pensados para PJ con habilidades. Pero entonces, eso, ¿y quién las hace? Si a 10 no hay. Pepe, ¿qué pasa aquí? Bien, muy bueno. Es una pregunta. Para llegar siendo nivel 45, ¿estoy obligado a ir a BFA? No, no tendrías por qué. Estoy questeando en Draenor y ya me salen las misiones en gris y no me dan experiencia. Pues no debería, no debería. Habla con. Yo qué sé, es que ya sí, es que. Pero empezaste hablando con Cromi, o es un personaje que tenías ahí por ahí a ese nivel y te lo has encontrado así. ¿Sabes? Ahora vuelvo con la picha naranja. Está hablando con el micro muteado. Eso es que nos estaba insultando. No, 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 no. No os insulto, no os insulto. Es que luego, o sea, me llaman la atención por insultar así un poco al que me insulta a mí, como para insultaros a vosotros. Entonces ya tengo que pedir el habeas corpus. Madre sacudida es paja, Pepe, por si acaso. Sí, no te preocupes. La micropaja. ¿Ya descubriste si somos franquistas? Sí, lo he descubierto. Pero ya no, este tema ya no lo vamos a tratar hoy porque ya serían demasiadas emociones. Pero sí, efectivamente. Le gustó al franquista que echa de menos a Paquito. Porque le digo lo que hay que hacer y lo que yo digo va a misa. Así como en aquellos tiempos. Sí. Pepe se puso la camisa naranja para que no se noten las manchas de risquetos. Ah, ahí está, Isan. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Se cree el ladrón que todos son de su condición, ¿eh? Pajillerillo mío, ¿eh? Puto Isan. ¿Cómo le pega la mandanga el tío? Vaya telita. Madre mía. Me tiene la pared llena de manchas naranjas. A que no le guste, que se puede, aquí estamos de chill. Pues exactamente, madruga. Aquí estamos de tranquileo tranquilamente. ¿Hay alguna forma de oso de druida que se pueda conseguir? Sí,
Sí, tienes el arma artefacto, varias. Te lavas las manos, vuelves muy rápido. Sí. Qué gilipollas que se siente con la misma. Ya tenía cierta idea. Sácanos, nos hemos ido a España, bueno, somos fachos de todos lados. Sí, cogí la misión de ir a Drenor a levear y todo bien hasta el nivel 45, que ahora nada, pues no debería de ser así, no debería de ser así. Mira a ver en el mapa del leveo, a ver qué te... O sea, abre Draenor y mira a ver si es que en otra zona de las que estés, o sea, no sé en qué zona estás, imagínate que estás en Nagran, mira a ver si yéndote a la selva de Danán te dan más o a, yo qué sé, a cumbres de Arak, yo qué sé, ¿sabes? Yo he llegado al 50 hoy con varios PJs y al terminar me han devuelto a Grimar porque he leveado... Porque he leveado vale, a través de Cromi. Sí, cogí la misión de ir a Draenor, leveado, vale, en serio, que yo soy de pandilla, Pepe. Eso te deja manchar. Bueno, a ver, la pandilla da también, tío, la pandilla también. Deja ese polvillo. Ya no somos esbirros de Blucer, somos esbirros de... Sí, tío. Sí, más o menos, pero bueno, nosotros seguiremos siendo esbirros de Blucer. Homie, que dice el tío, muy buenas, ¿cómo estás? Buena noche. Pero bueno, está curioso, tío, ha empezado el día, ha empezado la cosa aquí interesante hoy, macho. Buena tela. Hay una cosa, pero nada, nada, ya está, solucionado. Estaba mirando una cosilla. Bierzo me dice hola, ¿qué pasa, Bierzo, hijo? Saluda y dice, métete en tus sesos. Dios. Dale, dale, Bierzo. Yo ya, no le pego ya, dale. Vale, ya. Da. Grebas. Tío, no me jodas, macho. Qué asco de tipejo. ¿Qué nos hemos llevado? ¿Unas grebas? ¿Un coselete? Es que. Bueno, 6 oros. Sí, pues entonces es mejor el alijo. Y que no te den nada a las grebas, tío. Pero sin duda alguna. Bueno, me voy a meter a por el Orridonte. Vamos allí, que Orridonte me va a dar la montura. Si consigo matarlo, un minuto, ¿cómo está? Buenas, alguien me podía. Me pone al día qué pasa con Franco. Eso. Nada, nada, Daltex, muy buenas. Nada. Un perturbado que hay por ahí. Pues la semana que viene deberían decir la fecha de la expansión. Bueno, sí, van a decir la fecha. Yo qué sé, ya. Yo verdaderamente, ya lo estuvimos hablando ayer, yo, aunque no quiero creerlo, pero yo cada vez me creo. Será de leeros a mucha gente, sobre todo por YouTube y eso. Cada vez os leo más y me lo creo más lo de que pueda salir en 2021, tío. Venga, por las de dentro. Venga, ¿te quieres venir, Ponfe, o qué? Pongo grupete. Grupo ya creado. Iniciar un grupo en personalizado. PPPP, ¿vale? Pues la semana que viene, vale, me acabo de apretar un vegetal con atún y york, que flipas, mira, tío, hace yo que no como un sándwich vegetal, macho. Uf, mañana. Uf, pasa que mañana tendré que comprar antes de. Uf, o antes de irme a currar o cuando vengo para comer, tío. Y me da una pereza tremenda. Por la noche sí, porque mañana empezaremos a las 12 menos, a la 1 menos cuarto, así, ¿vale? A las 12 y media va a ser súper apurado, no creo. 12 menos cuarto, ¿vale? Empezaríamos mañana. Por la tarde. Pues sí, pues igual mañana cuando venga. 12 menos 10, digo, 1 menos 10. Porque voy a ver si a la tarde compro, tío. Me voy a hacer un sándwich vegetal, macho. Me ha dado envidia el puto de la hacha, tío. Hace que no lo como, pues. Yo qué sé, años, tío, que no me como un sándwich vegetal, ¿eh? Y el que sí que estaba bueno, que también hará más, bueno, más, ¿no? Yo creo que no, más o menos igual. El tipo de sándwich de lechuga, cebolla y mayonesa, tío, que parece una mierda, pero también están buenos, tío. Ahí pim pam, y dices, joder, que me he comido cuatro, ¿sabes? ¿Cuáles son las pets que puede domar el Hunter ahora? Pues Don Billy, prácticamente todo, todo.
Y si eres además no muerto, todo y también las mascotas, los animales, las bestias no muertas, ¿sabes? O sea, como los perros esos no muertos de ICC, los tiranosaurios no muertos que hay por Nazmir y tal, ¿sabes? O sea que sí. ¿Quién te llamó franquista, Pepe? Nada, nada, eso ya lo dejamos para otro momento. Lo dejamos para otro momento. Hoy no, hoy ya no más, hoy ya no más, hoy ya no más, más de esto porque ya hemos tenido suficientes emociones. Es una pena, porque es una persona que la conozco de hace muchísimo, tío, de hace muchísimo. De muchísimo. Y que he hecho muchas cosas por él. Pero le he dicho, digo, oye, digo, esto. Este, ¿qué es lo que quiere decir? No, digo, ah, vale, ya. Pero bueno, Pepe, te cuento un secreto, pero solo si es ibérico, tongazo. ¿Sigues currando como siempre, Pepe? Sí, vaya bus. Sí, hay que currar, hay que currar. Yo te digo, ¿por qué han sacado el parche este? Porque, Azaus, cuéntame. Es que eso no es un sándwich. No, no, eso que yo he dicho no era un vegetal, eso es otro sándwich. El vegetal era lechuga, tomate, mayonesa, huevo duro y no me acuerdo si tenía algo más. No me acuerdo. Pero bueno, pero cómo venís tanta gente, si vamos a matar a los Ridonte nada más. Cuenta, cuenta. No, no, Taku, no, no, que ya hemos tenido, ya hemos tenido. Ya hemos tenido hoy entretenimiento de ese palo. Yo me he comido con pan de recién hecho. Míralo, el de la hacha, qué perrón. El verde para las vacas y las vacas para mi Pepe. Eso también, eso también. Tengo una duda con lo de las peces cazadores. Si tengo el libro con mi mind de monjante y lo aprendo con él, ¿es suficiente? O sea, tengo. No, no. De hecho, ulti, tienes que aprenderlo con el que lo puedas, con el que lo puedas usar. Y ya, todos tus cazadores podrán domesticar dragones Nimbo. Que sí es cierto que alguien me ha preguntado lo de los cazadores. Pepe, ¿cuáles son? Vale, Don Billy. Sí que para domesticar dragones Nimbo tienes que irte al Eternum este, al Arboretum. Y con cualquier personaje que seas exaltado con la Orden de Dragón del Nimbo, comprar un librito que te permite domesticar dragones Nimbo, ¿vale? Y lo demás, sí, de todo. Alpacas, cerdos, jirafas, cebras, todo, prácticamente todo lo que hay. Pim pam, cuatro, exactamente. ¿Vais a hacer alguna dungeon? No, no creo. Yo iba a hacer esto rápido hasta el Horridonte y luego iba a hacer el Elegon. Y poquito a poco. Estilo mío, que he puesto lo primero que he visto. El parche lo han sacado únicamente exclusivamente para que no sea el parche más largo desde la salida del WoW. Sí, a ver, sí. O sea, lo han sacado para que la gente no diga exactamente que vamos a estar un año con el 8.3. Efectivamente, efectivamente. Si tengo una duda, con lo de las peces del cazador, si tengo. Vale, eso ya está. Ole, a la adivina, espárrago. Espárrago no. Ojo, Pepe, cuando entres, sobre las bandas antiguas no es tan fácil. Ya me han dicho, ya me han dicho. Pero bueno, vamos aquí una buena tropa, así que imagino que podremos. Entonces sí, ojo. Ojo al gran Paco Sanz. Petopia. Entonces sí, ojo Pepe Valente. ¿Qué va, Edgar? No, el segundo. Qué va, tío. Puto Edgar, tío, qué personaje es, de verdad. Además, justo ya al final del chat, hoy os estoy pillando. Ha sonado chao, sí. Que justo eso, que hoy os llevo el chat ahí al momento, tío, y de repente se ha parado y le he ido a Edgar. Y no, no, ha estado cerca, ha estado cerca. Putos seis antiguos. Bueno, y lo de no cambiar. Bueno, eso lo probaremos mañana. Lo probaremos mañana, lo del safe. Si se jode el safe de ICC. Yo creo que sí, Spartan, que se te va a joder el safe de ICC. Al tener que entrar ya en heroico, ¿eh?
Hola, ¿qué dice Godzilla? Muy buenas, ¿cómo estás? Godzilla, Godzilla. Pero en serio, no deja montarnos, tío. Pero me imagino que no sabes qué es Petopia, ¿no? Petopia. Sí, hombre, es la página esta de las pets, ¿no? Isan. Así que tienen así mucha guía. Pero bueno, nos está durando la esbirra esta. Que tiene sí, guías y pues eso, basada en pets, básicamente, como podría ser, vamos, realmente de Warcraft Mount, luego está Warcraft Mount o Mount Warcraft, que realmente no sé si tiene guía, o eso es solo para imágenes de las monturas, creo recordar, pero en el Petopia creo que sí que hay guías y eso. En la web de los Hunters, vale. Si sale algo cuando empieza el contenido de asalto de la plaga, qué vagón, qué va, no se sabe nada. Entonces el invencible no se puede solear. No, sí, Sergio, el invencible sí, imagino que sí, que se debería de poder solear, sí. Sí, a que te pregunta por las P, le mandas ahí, te dice toda la mierda. También era una opción. Pero bueno, sí, podría habérselo dado como añadido, así que tampoco, no sé. Como cuando me dicen que addon tienes Pepe, les podía poner del vídeo y a correr, ¿sabes? Decirle, a toma, mírate mi vídeo. Pero bueno, le digo un poco cuáles son, luego le pongo el vídeo y tal, por si quiere ver en detalle. Pero sí, ahí de la página esta no me he caído. ¿Se sabe algo? Confirmo que se puede. Sí, no, ahí CC sí. La que cuesta en solear ya es las últimas de Legión y el mítico, entiendo. Las demás no debería de ser ahí muy costoso. Lo voy a sentir porque os quedaré sin save para los sábados. Yo ya lo tengo, ya. Pero se va a joder, Spartan, ya lo verás. No le deis, por si falta alguien. Wudan, por ejemplo, no es soleable. Ya, hombre, unas putas muleras, tío. Mantón, brazales, caca, gran yelmo. Vaya telita, tío. Vaya telita. ¿Queréis hacer el pájaro o qué? A ver, ¿este quién es? El Azaos. El Azaos quiere hacer el pájaro. Y Druidema, venga, anda, os acompaño al pájaro. Que sois unos pájaros, exactamente. Ay, mi Pepe, ¿qué dicen Aguayax? ¿Cómo está el tío? Muy buenas. No, no, Pepe, la primera sala de Ad de Bastión del Crepúsculo. De Bastión del Crepúsculo, pero si Bastión del Crepúsculo es de Cata, ¿no? Dracha, de Cata. ¿Y de Cata te dejan tieso o qué? Bastión del Crepúsculo, Bastión del Crepúsculo es donde estaba el Chocabón este, ¿no? El Halfus o como se llame, ¿no? El primero, que luego estaban las dragonas y eso. Sí, pues por eso es así. Se refería al Bastión Nocturno. No, 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 no. Al de Cata, sí. Al de Cata. Pues vaya, tío, qué alegría, ¿no? Qué guapo. Que en Cata te estén linchando, ¿no? Siendo nivel máximo de la expansión. Entonces ya sabe lo que dice el chico este. Que es que en expansión es que está hecho para, no, para cuando sea nivel 60. Está calibrado para cuando sea nivel 60, no para ahora, que eres nivel 50. Que os quejáis por vicio. O es que no os habéis enterado. Ay, señor, tío. ¿Cuántas chorradas hay que escuchar, eh? ¿Cuántas chorradas? El Cho'Gath, tío. El Cho'Gath estaba entretenidillo. Vamos a mirar, pues sí. Pero bueno, es que tampoco te iba a decir, pero bueno, soleándolo, o sea, haciéndolo tú solo, pero es que aunque lo hagas tú solo, tío. O sea, que es de Cata, o sea, que Cata que es. Es que es Cuba. Tres expansiones por debajo, tío. Que no sé, no sé. Ay, señor. Pero luego no te quejes. Cho'Gath fue un truño de voz de los gordos. Sí, pero ¿en qué sentido truño? A mí no me disgustó, era cabroncete.
Y siniestra, ni te digo. A la siniestra. A esa ya cuando la vi ya. Mira, mira, oh, qué guapo. Si este bug sigue, tío. Esto sí que. Acabará Blizzard, acabará el WoW, lo que sea, pero esto seguirá estando. Aunque sea, sacarán un vídeo solo para que lo veas y puedas seguir dándole al sí y no haga nada. Madre mía. Debe ser ya como la marca de la casa, ¿sabes? Dirán, esto no lo vamos a quitar. O sea, esto lleva ya tantos años que es parte del juego. No lo vamos a quitar. Pues tú dices que te linchan los orcos para ir a WoW, entonces. Ah, bueno. Joder, pero bueno, te linchan los orcos. Bueno, es que tú no lo viste ayer, Kenzie, claro, ayer no estuviste. Es que el router está. Nos habíamos construido ya la ciudadela, el Dracha y yo, ¿sabes? Que estábamos ya poniendo los edificios grandes, estábamos ya casi a nivel máximo, y el router seguía muriendo ahí para entrar al portal, ¿sabes? No tan exagerado, ¿no? Fue un rato lo que tardó el pobre. Pero sí, pegan. Pero bueno, pero eso es Draenor. Joder. Es que de lo que está hablando Dracha es Kata, es que es dos expansiones menos que Draenor, ¿sabes? Yo qué sé. Vaya tela, tío, vaya telita. Shadow, que dice el tío, muy buenas, ¿cómo estás? Joder, Pepe, si la magia del huevo son sus bugs, sí. Es lo que le da, es lo que nos hace sentir vivos, tío. Ver que son humanos, que también te cometen sus fallitos y eso. A mí ese botón me gusta mucho. Si lo quitan el WoW, perdería el sentido. Exacto. Siniestra y el bug de los druidas al salir de los edificios. ¿Qué bug hay en los druidas al salir de los edificios, Isan? Ese no lo sé. Esto no sé si cogerlo, porque ya lo habréis matado, ¿no? Ah, no, está allí el pavo. ¿Qué pasa con el pre? Yo hasta hoy no me ha dejado entrar. A ver, no me ha dejado conectar. Bueno. A ver, pues hoy parece que ya no hay problemas para entrar y eso. Yo por lo menos las dos veces que he entrado, creo, esta tarde creo que ha sido. Y ahora la noche no ha habido problema, no he tenido problema. Pepe, ¿sabes cómo se sacan los recuerdos de la montura del brujo y pala en legión? Del pala comprándolas. No, miento, 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 miento. Del pala comprándolas. No, miento otra vez. Te he vuelto a mentir. Del pala comprándolas, pero tienes que ir cambiando de especialización. ¿Vale? Cambiando de especialización. O sea, compras una en DPS, te cambias a healer, compras otra en healer, te cambias a tanque, compras otra en tanque. Y juraría que luego había una cuarta que esa la compras con cualquiera. ¿Cómo se llamaba eso? Destrero, ¿no? De estreno dorado. A ver cómo se llama. Agitación de las. Son estos, ¿no? Sí. Vale. Venga, te he mentido otra vez. Esta diría que es la montura de clase. ¿Ok? Y estas son las que compras con cada especialización. ¿Vale? Eso sí. Ahí está, esta es la que te dan a desbloquearlo y estas tres con cada clase. Y con el brujo no era así. Con el brujo, si no recuerdo mal, una era en la sede de brujos haciendo una especie de sagrario o algo que invocabas a un demonio o algo así que te lo podía dar, si no recuerdo mal, no me hagas tampoco caso del todo porque el brujo. Y la otra, no me acuerdo. Pero juraría que era así, una la de clase, la otra la del demonio ese que se invocaba en la sede y el otro no lo sé, no lo sé. Ahí no te puedo decir rap. Buenas noches, buenas noches. ¿Sobre qué hora sueles abrir y cerrar el stream? Jared, muy buenas. Pues sobre las 12:30 o así. Y cerrar, siempre intento cerrar a las 2:30, 3, pero el día que lo consigo casi es fiesta. O sea, acabo a las 3, 3:30, yo que sé, 4 como ayer y estos días. Pero vamos, de 12:30 a 2:30 es mi deseo. Se me ha quedado buje en el puente, sí o qué luce. Pues nada, quédate agarrándolo. Es que vi que había. Pues eso es rap. Pepe, mañana que lo haces el directo el sábado, que me han llamado del curro. Mañana, sí que mañana, mira, por ejemplo, ahora que lo dice Helen, mañana, que los sábados lo que hacemos es ir a farmear bandas antiguas y tal, ¿sabes? Ahí para ir al último boss del tirón en varias.
Mañana sí que empezamos a la 1:10 o así. Porque mañana salgo más tarde y tal, y hasta las 12 y pico no estaré por aquí, y entre que enchufo, pico algo y tal, pues eso, para la 1:10 o así, ¿vale? A mí me parece bien que estés leveando y te cueste, o que te vayas a una zona antigua y también cueste, que creo que es de lo que estás hablando. A ver, yo qué sé, pero no tiene, pero a ver, no tiene sentido realmente, Sauco. O sea, que te vayas a una zona, es que no tiene sentido. O sea, yo vería bien que dentro de la misma expansión no llegue a ser el paseo que es a veces. Que aún así, si tú has ido consiguiendo equipo, debería de ir siendo más fácil, efectivamente. Pero en expansiones pasadas, tío, tú ya has pasado por ahí y tal. O sea, no tiene sentido que te cueste matar. O sea, no tiene sentido que te cueste matar a una cosa que es de 5 expansiones por debajo. O sea, Kata es la tercera expansión y Shadowlands es la octava expansión. O sea, no tiene sentido que te cueste matar eso, ¿sabes? O de 5, bueno, o de 4, porque estamos en Battle for Azeroth todavía. No tiene sentido. ¿Sabes? Leveando, que te cueste levear, pues venga, no lo veo mal, ¿sabes? Le da así pues ese puntillo, ¿no? Esa emoción de estar un poco concentrado y tomártelo en serio, ¿no? Pero irte 4 expansiones por debajo y que te cueste matar a algo. Y más así de repente, que si hubiese sido siempre así, pues no pasaría nada. Pero que de que vayas matando todo de un golpe y ahora de repente te linchen de 4 expansiones por debajo, pues yo no lo veo, no lo veo. Que el contenido de expansiones pasadas cueste. El de la anterior, pues eso, o sea, ahora mismo Legión, pues te cuestan algunos bosses, el mítico, tal cual, pues eso sí. Pero que ya expansiones pasadas, ¿sabes? No lo veo, más que nada porque Blizzard en ese sentido no mantiene, por ejemplo, los drops, por ejemplo. O sea, a día de hoy tú vas a Jaina, el mítico, la matas y te da 2 monturas, ¿vale? A partir de que salga Shadowlands ya no va a dar 2 monturas. Entonces, si no mantienes el botín, por así decirlo, la recompensa, tampoco puedes mantener la dificultad. Y te digo, pues eso, como ICC, imagínate que tengas que ir a ICC a por invencible y el rey te dé una paliza, pero ahora siga siendo la lotería padre el que te quede la montura. No tendría sentido. Ahora, si se mantienen los requisitos y las recompensas, pues venga, vale, pero yo no lo veo. Los de las camisetas de pool de Kata, vaya tela, ya podrían ser de Shadow. Ya, pero de Shadow entonces, Xbox, muy buenas. Las pondrían en su tienda directamente. No le iban a dar la marca o, ¿sabes? No iban a perder dinero para darse al pool and bear. Pero cuando son edificios no se pueden cambiar de forma a la de vuelo. Deben soltar un doble para poder cambiarse. Este bus lleva así o qué. No lo sabía. Ya no hay cosas para entrar porque la gente ya se ha sacado. También es eso, ya se ha acabado el contenido, pues ya van dejando sitio. La básica y 3 de colores. Pepe, miente a los niños. Ya te digo, eso me va a decir. Me veo ya mañana a los eruditos estos haciendo vídeos también. De que miento a los críos. Pepe, venga, que dice vaya aldito. Este tío miente más que habla. Que dice vaya aldito, muy buenas. Otra pregunta, Pepe. A ver, soy main de K. No tengo de cash, pero bueno, te sigo leyendo. Y lo prefiero en escarcha, pero un colega, no sé si me está troleando diciendo que no van a valer para nada, que no va a ser ni siquiera decente, si es verdad. Ay, no lo sé. No sabría decirte, a ver. Si es cierto que hay una cosa que no sé. Hay alguien que por aquí lo dice mucho, que es que lo que ahora mismo esté roto, es muy probable que cuando salga la expansión sea de lo que esté más fuerte. Y lo que ahora está más fuerte en la beta, es muy probable que como la tengan que nerfear, acabe siendo lo más mierda. Pero no se sabe. Todavía están cambiando clases y eso. Y las anteriores, como las demás MMOs. Yo qué sé, pero leveando sí, Sauco, pero de las anteriores yo no lo veo. Yo tengo ganas ya de subir al 60 para poder farmear legión perfectamente sin tanto coñazo. Las transfiguraciones, habrá que ver. Matar a un bicho de un golpe, pero joder, Sauco, pero es así. O sea, es como cuando tú estabas leveando. Si te ibas a una zona en la que te sacaban 15 niveles, no te mataba el NPC de un golpe. Pues ahora que tú eres 15 niveles más o 100 niveles más, pues lo normal es que también le mates de un golpe. ¿Sabes? Yo lo veo así. O sea, no sé. Yo ya te digo, el leveo lo entiendo y venga, lo que sea así dificilillo, pero ya cuando te vayas expansiones para atrás.
Hola Pepe, vas a rugido, muy buenas, ¿cómo estás? Urban, muy buenas. Hola Pepe, he entendido que entonces se terminó el farmeo en solo de las monturas de raíz antiguas. Pues parece ser que de algunas sí, porque no están bien escaladas. Todos listos, darle, darle, venga. ¿Alguien sabe cómo se llama el addon que hace que te salga la pantalla como el cooldown cuando vas a tener la habilidad otra vez, como en grande? No sé. Eso, Kaleinas, muy buenas. Creo que con este que me decís siempre que me ponga, ¿no? El Weak Auras. Creo que en el Weak Auras puedes hacer eso. De momento no tengo parche de la beta, lo han nerfeado. El profano es el que anda decente. He matado al puto a la muerte. No tiene sentido que me maten unos putos gorilas. Por ejemplo. Por ejemplo, a mí se me va lo del addon. Sí, que sea más fácil, sí, pero no matar de un golpe, por Dios, que se priorice el aspecto social del juego y necesite gente para una raid, aunque sea antigua. Ya, pero eso. Es que el aspecto social. Es que es complicado, porque es contenido antiguo, es contenido que hace, no hace todo el mundo. Entonces, no, no, que voy a. Que voy a Mogusan, ¿sabes? Entonces tú a lo mejor lo juegas un ratito, no sé qué, y te apetece hacer pues una banda antigua, a ver si te cae una monturita, y ahora que tienes que esperar a que te salga un grupo de gente que quiera hacerlo y no sé qué y no sé cuál. No sé, no sé. Yo no lo veo. O sea, para lo social y tal, pues pueden hacer muchas otras cosas. ¿Sabes? Ya dijeron, por ejemplo, que Torgas, si Torgas no consiguen balancearlo bien, en que sea igual para hacerlo en solitario o en grupo, ya dijo Blizzard que sería un poquito más asequible en grupo. Pues entonces lo veo bien, ¿sabes? Pues ya está, que si lo haces en grupo, pues va a ser más simpático por seguir con gente, tal y cual. Pero eso es que estará un poquito desbalanceado hacia ahí, ¿no? Que sea más ameno, más fácil. Pero es contenido actual. Lo que no puedes hacer es que para el contenido antiguo también tengas que estar buscando grupo, como dices, joder. ¿Sabes? Buarrilla, templo. Hostia, Pepe, hoy me ha dado por hacer algunos intentos de fan y qué vergonzoso. Me tengo gente, los élites de cultura me matan, los que tenían antes. Sí, Urban, sí. Y los rares que daban montura ya te los matabas también. También te revientan. El Wicauras o el Kelili para rotaciones. Y antes nos hacía con la Tula, sí. Corazón del miedo en el FR, sí. Me matan en 0 coma. Si puleo mucho, matar se mata fácil. Pero ojo con pillar mucha cosa. Yo me voy a pegar 4 horas esperando para hacer una banda antigua como Soli, por ejemplo, que esperar 4 horas me había otro juego. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Yo para contenido antiguo. O sea. No, no, o sea, ahora para hacer un logros en concreto, un metalogros, cosas así, pero pues tendrás que buscar un grupete, pero para ir y matar a los ridonte, tío, como hago yo muchas veces, entro, mato al primero, mato al ridonte y me voy. Uf, que tuviese que buscar grupo para eso. Algo, por ejemplo, exactamente, mira lo que dice Ponferrada, o sea que si tú vas con un personaje que no supere el nivel. De la banda y que no supere el nivel de objeto de la banda, que sí esté en las mismas condiciones, 100% de probabilidad, si era de 100% de probabilidad de esa montura. O sea, eso por ejemplo, sí, y habría gente que se juntaría, tendría sus personajes ahí capados a nivel 80 o a nivel 90, depende de lo que quieran hacer, y ahí sí que, pues ahí sí lo veo, pero es lo que te digo, si leveando tú te vas a una zona donde te saquen 5 o 6 niveles y te matan de un golpe, pues, o 10 niveles, pues si cuando tú vas y le sacas 10 niveles. También. Por ejemplo, en el Guild Wars 2 me voy a una zona de menor nivel y estoy igual que el resto de jugadores. Le da más contenido al juego. Le da más contenido, pero a la vez hace que. No, no sé, no sé. O sea, no. O sea, aquí ha habido muchas veces que la gente se quejaba de como de que no te premiaban por subir de nivel, no sé qué. O sea, si ahora sigues subiendo de nivel y aunque estés a nivel bajo, sigue, no sé, no sé. Sí sé lo que quieres decir, pero. Y tendría su sentido, pero es eso, o sea. ¿Y ahora qué hacen? No farmean nada porque justo cuando tú puedes conectarte, ¿sabes?
No sé, no sé. No, yo ya te digo, no lo veo, no lo veo. No, no, ahora en Avajax, ahora en el preparche. Ahora, a día de hoy, en el WoW oficial. Dice Dracha que le han linchado en la de Bastión del Crepúsculo, la mazmorra de Kata. La de esto que es Tierras Altas. En esta, no, en esta. Dice que la linchaban en esta mazmorra, en esta banda. A ver, es lo que te digo, yo. Es que no lo veo, no lo veo que te linchen ahí, tío, siendo nivel máximo. Si quieres ser reactivas con gente, me tiran los cronoviajes, por ejemplo, también. Pero cuando no hay, Oli, Pepe, que pasa Percy, muy buenas, ¿cómo estás? Paso a saludar y apoyar a Blizzard. A esta siempre que no falte el apoyo. Y empatía, Percy. Pero ir a la cama, que ya que hoy se me hizo muy tarde y mañana verán todo temprano. Bueno, temprano, a las 9, las 10, ¿no? Las 11. Pero bueno, descansa. Y como dijo Sabina, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Venga, descansa, Perse, anda, hasta mañana. Es que en su momento ya sufriste para hacer esa banda. Ahora no es lógico tener que montar todo. Yo lo veo así, yo lo veo así. Y ya no que no fuese nadie. Que ahora nosotros hacemos las bandas los sábados. O yo voy luego a farmear algunas en domingo, yo solo. Y ahora en domingo a lo mejor no queda nadie, porque la gente la ha hecho el sábado. ¿Y qué haces? ¿No farmeas nada? No sé, no sé. Yo para bandas antiguas no. Para contenido antiguo, te lo ruseas y a correr. Es que es la esencia del juego. O sea, si la esencia va, si el juego va en ir subiendo niveles, lo lógico es que cuando te enfrentes a uno de nivel superior te pegue y cuando tú eres el de nivel superior le pegues. Yo lo veo así. ¿Con qué PJ le petaban? No lo sé, Racha, ¿con qué te petaban? Lo que implica también es hacer las bandas antiguas después del reset, porque como esperes a que la gente se ponga, por ejemplo, un domingo, exactamente, mira lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo, que ahora tú lo puedes hacer por lo que sea el último día del 6, porque dices, venga, el último día del 6, que ya lo he hecho más o menos todo lo del 6, lo semanal, y ahora va a ser el último día y no puedes hacer nada, porque ya lo ha hecho todo el mundo. Uf, yo qué sé, yo no lo veo, no lo veo. Exacto, a las 11 tempranísimo. Venga, buena noche, anda. Buenas, chaos, que dice el tío. Son la primera sala de ads. Si te descuidas, palmas. Yo ya terminé de levear mi Shadow Press. Ahora voy a equiparlo a esta Genkin. Dale duro, dale duro. No me jodas que hace una semana le sacamos 35 niveles a ese raid. Bueno, se acaba todo. Hoy piroclasto sin morir de una spell. Ya. A ver, yo el tierra de fuego que también es Kata y me lo he hecho con la gorra. Ea, pero es que ese es el tema, Juan. Que es que el tema no es que este sea difícil o fácil, el tema es que no están bien balanceadas. Entonces puedes irte a Kata y que te revienten. Ha habido gente que ha ido a expansiones superiores y las ha hecho sin problema. El tema es que, por ejemplo, esa banda de bastión está mal calibrada. No la han balanceado bien. ¿Sabes? O sea, no es general de todas. ¿Sabes? No en todas te van a pegar. Por lo que tú dices, que en Tierra de Fuego te la has hecho bien, pero Bastión a lo mejor no está bien equilibrada y te matan. Yo he ido a Antorus y Alma de Dragón, lo mismo que te. No, pero que puede ser eso, o sea que seguramente sea eso, Dracha, Juan y Navajax, que justo esa no está bien balanceada. Pero el escalado, eso era demasiado exagerado. Yo no digo que se nivele a tu nivel, sino que haya. Sino que no tenga diferencia, necesites un grupo que te cueste un poco. No sea pegar un autoataque y muerto. No sé, no sé. Si mata con el Demon Hunter, me da algo. Luego son los pececillos en la horda, ni te aceptarían en ningún grupo. Vampiros verdes. A ver, iba con el debuffo del ángel y por eso. A ver si va con el debuffo del ángel. Nada. Tenéis bastión ahí. Yo lo que he visto. Luego entro a ver. Tierra de fuego se hace sobrado, pero más lento. Yo ya te digo, si habéis hecho algunas y si habéis hecho con la gorra y habéis hecho otras y no se hace con la gorra, el tema está en eso, en que no están bien equilibradas todas, bien balanceadas. Para salir de las dudas, ¿por qué no vas a bastión? Sí, exacto, eso. Luego, ahora después voy a bastión. Pepe, ¿para cuándo se sube el alter? ¿Cuál? ¿El mío? ¿El de ayer? El lunes, sí, eso.
Como ya adelantó Pepperoni, el cuñado de las bandas más rescaladas no es noticia. Bueno, también es cierto que para ser un cuñado, ya lo dije también. Pero vamos, ya lo dije y ya lo sabía todo el mundo. O sea, todo el mundo sabía que no iba a estar bien escalado. Ah, vale, que eran las pool, tío. Bueno, pues ya os espero aquí. O sea, ya se sabía que habría algunas que sí, habría otras que no. O sea, yo creo que tampoco es nada nuevo. De hecho, yo soy la chaval 50 y durante todo el leveo me he dado cuenta que no podía coger pool de más de 5 mobs. Hay gente diciendo que las mazmorras leveando no terminan de rentar porque te dan una currita. A ver. Está bien que tengan dificultad. Venga, están bien. Pero entonces tiene que rentar el tiempo que vas a estar ahí con lo que te sabes. O sea, esto no hay que olvidar que Blizzard ha hecho esto para que se tarde menos en levear. O sea, la explicación de Blizzard es que esto es para que sea más rápido y más ágil levear. Si ahora vas a mazmorras y te dan una paliza, si leveando te dan palizas y tal, es que está mal escalado. Es que está mal escalado. ¿Sabes? Que ya puede ser que nos guste más o menos, pero si no está como ellos han dicho que querían que estuviese, es que está mal escalado. Si es que no tiene. No tiene mucho más misterio. Yo le veo las típicas misiones de Se Busca, ni una pude hacer solo. No, yo por ejemplo las de Se Busca, eso siempre lo he dicho, pero eso no ha pasado ni en Battle for Azeroth. En Battle for Azeroth las que ponían se requieren tres. Llegabas, y no te digo ahora a nivel máximo, llegabas leveando y te las hacías tú solo. O sea, yo las de se requieren tres, se requieren cuatro, pues venga, entiendo que sean difíciles, ¿sabes? Y que sí, que requieran lo que pide, o que quiten ese requisito. Pero antes te las hacías con las chorras, ¿eh? En algunas wipeas y todo. Se me acaba el mes de huevo justo delante de Reyes Anime. Se terminó pagar. Sergio, prueba a entrar, que por lo visto hay gente que está entrando sin tener suscripción, ¿eh? Una hora para hacer una mazmorra y encima no tiene misiones. Es que ese es el tema. Yo tenía 247, los he subido de tanque, que en mi vida he tanqueado y solo y sin problema. DK y Warrior, las de Lich. Lo que te digo, no lo sé. Yo ya te digo, yo mazmorras no he probado. Yo sí lo de las mazmorras os hablo por lo que me va diciendo la gente. Porque ellos quieren, porque no. O sea, en vídeos en los que no he hablado de mazmorras, ni de rescalado, ni de nada. O sea, en los últimos vídeos, la gente me va diciendo, Pepe, hoy está en mazmorras, no sé qué, manda una paliza, Pepe, hoy intenta, hemos ido de mazmorras y era un coñazo el tiempo que hemos tardado, no sé qué, tenías que ir súper despacito. O sea, yo todo esto es en base a opiniones de la gente. No creo que sea inventado, o sea, que será lo que les ha pasado hoy y me lo cuentan. A mí me parece bien que cueste más el leveo. Sí, que cueste está bien. Que cueste está bien, pero hasta cierto punto, que tenga sentido. Que tenga sentido con lo que ellos han querido. Cuando de repente. ¿Cuándo fue? Cuando pusieron el leveo. Vamos, cuando me mataron a mi Iron Man, tío. Yo tenía el Iron Man al nivel 78, creo que era, ya en Rasga Norte. Hicieron el cambio ese de leveo que hicieron, creo que fue en Legión, y me lo mató un puto Snowball, tío. O sea, había luchado contra de todo, tío, ahí yo solo. Había salido vamos, de situaciones imposibles y lo había conseguido sufriendo. Pero metieron el cambio ese, ellos querían que fuese más difícil y ahí lo consiguieron. Ya está, fue más difícil y un puto. Ni un Snowball, el puto tótem de un Snowball me mató el personaje, ¿sabes? Ah, sortija de mierda. ¿Sabes? Zancos. Entonces, querían que fuese más difícil, fue más difícil. Pero ahora lo que ha dicho Blizzard es que quieren que sea más rápido y más fácil. Entonces, si no es más rápido y más fácil, es que lo están haciendo mal. Su objetivo. Confirmo todo lo que estáis hablando. Estoy leveando un Warrior Tank y no puedo hacer ningún rare ni los de Se Busca. Ahora, mira, por ejemplo. Dice Roca, no puede hacer ni un rare. Yo ayer en Draenor sí que fui. Ahora iba con las reliquias, puede que sea eso, pero yo fui ayer. Bueno, no, el rare fue el que me dio el sustillo a ese, ¿verdad? Que estuvo, pero también porque me comí todos los machaques, eso es cierto. Pero sí que me maté al rare. Entonces, hay zonas donde estará mejor escalado y zonas donde no lo han hecho bien. Yo tengo una. Son los malardos, pero sobre todo gente sin empatía también. Olvídate, estoy invadiendo el crepúsculo HC25 y esto. Y esto se guansotea todo. ¿Sí o qué? Empatía de la nueva está del preparche. Anuncio Pepe. Ahí voy, Spartan. Lo pongo.
Más rápido sí, pero más fácil me parece una broma. A ver, yo, de todas formas, Saúco, esto es como todo. También hay que pensar que para un jugador nuevo, nuevo, no es fácil. ¿Vale? Nosotros porque ya nos lo sabemos todo y ya vamos, y vamos del tirón, vamos con reliquias y tal y cual. Entonces, para nosotros, yo es lo que he dicho siempre, o sea, nosotros ya hemos leveado, o sea, tampoco. Lo que pasa es que tenemos hay punto de vista. A ti te gusta, a ti creo que te gusta el leveo, te gusta, pues eso, como lo que has dicho del Guild Wars 2. O sea, que a ti te gusta esa sensación. Y yo soy de la opinión de que si ya lo he hecho, no quiero seguir tener que ser, volver a hacerlo de igual. Entonces, a un jugador nuevo, nuevo, sí va a tener dificultad lo que hay ahora. Pero para nosotros, que ya no te digo que sea el segundo alter, que a lo mejor es el alter 19, que te lo pongan difícil, lo que tenga, no sé, no sé. Yo ya te digo, yo es que yo no soy. También es que ya, justo has dado conmigo que yo soy todo lo contrario a ti en ese aspecto. O sea, yo odio el leveo, y creo que no. O sea, no que te den un personaje de gratis a nivel máximo, pero que el leveo tiene que ser una cosa rápida cuando ya has leveado con varios personajes. O sea, no tiene sentido que te hagan perder tiempo en eso. Dracha es un paquete. yo creo. Y eso que lo he vivido, los escalados, uy, qué feo, pero para mí queremos que sea igual que cuando eres 120. Es más, lo tendréis fácil cuando seáis 60. Claro, pero Urban, pero es que. A ver. Es que eso es lo que se dice siempre. Lo que se viene diciendo ahora. No, es que está escalado para el 60. No, si está bien escalado. El 120 es el 50. O sea, imagínate que no hubiesen hecho reducción de niveles. Imagínate que todo hubiese seguido igual. Cuando llegásemos al 60, no sería el 60, sería el 130. Y al 130 sería como hoy, pero 10 niveles más fácil. Entonces, un buen escalado, el escalado real, sería que hoy, siendo 50, fuese igual que cuando éramos 120. Porque es lo mismo. O sea, el 50, el 120 ha pasado al 50 y el 48 ha pasado al 18, por poner, no sé si es al 18 o al que sea. O sea, si está bien hecho el escalado, no debería de notarse. O sea, y dijo Blizzard, palabras textuales de Blizzard, lo que haces hoy lo vas a poder hacer en el preparche. No va a haber problemas con el escalado. ¿Por qué? Porque el escalado se entiende que lo han hecho bien. Que si a ti te han bajado al 50, el boss que era de nivel 120 también tiene que haber bajado al 50. Y si tú pegabas X, ese boss tiene que haber bajado también en ese mismo X. Si no, es que está mal hecho. ¿Sabes? Es que está mal hecho. Entonces, cuando no se hace real es cuando ahora ya se te descuadra una expansión, o se te descuadra una mazmorra, o se te descuadra una banda. Si tú lo bajas tal y tal, tal cual como es, no debería haber problema, ¿sabes? O sea, cuando no ha habido reducción de niveles, no sé, por ejemplo, en Legión, o sea, al 110 matábamos X bandas y al 120 matamos las mismas más fácil y otras nuevas que ya podemos por ser 120. Con esto tendría que ser igual. El 120 es el 50, el 60 sería el 130, ¿sabes? Entonces no debería de, realmente no debería de costar más. Ahora, ahí está, que no lo habrán escalado bien. Eso sí, Urban, que luego han rescalado pensando en el 60 y se. Eso sí, eso sí. Por eso te digo, no todo el mundo tiene tiempo para levear. Hay gente que juega 2 horas al día y no tiene ganas de tirarse 3 meses leveando. Hostia, no me había fijado de que el cielo de Ciudadela está roto como el vídeo. Sí, es que eso debería ser en el preparche cuando ocurra eso que rompe el cielo. Palabra de Blizzard, exactamente. El caso es cuánto tiempo nos va a tener a nivel 50, porque si la expansión sale el mes que viene me da igual, pero si. Eso es lo que hemos hablado antes. La gente que dice, no, es que está escalado, las habilidades, los personajes están balanceados para nivel máximo. Cuidado, cuidado, que pueden estar balanceadas para nivel máximo. Si la expansión, como tú has dicho Daltes, va a salir ahora próximamente. Si la expansión acaba saliendo en 2021, te vuelvo a decir palabras de Blizzard. Palabra de Blizzard. Gracias, señor.
en el pre-expansión se podrá volver a disfrutar del PvP. Esas son palabras exactas de Blizzard. Si las clases no están balanceadas porque las han balanceado para nivel 60, entonces ahora no vas a disfrutar del PvP porque va a estar roto. Antes era la corrupción y ahora que tu clase no pega porque hasta el 60 no está hecha, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido. Sería como si me dicen eso, ¿no? Como en el nivel 60 va a haber un nuevo vuelo, pues hasta nivel 60 no podéis usar monturas. Es que hemos preparado las monturas para nivel máximo. Tú dirías, perdona, pero si yo tengo que jugar estas dos semanas o este mes o estos dos meses, que no voy a usar monturas porque tú no quieras preparar una cosa y luego ponerla para el nivel máximo, pues esto pasa igual. O sea, me está diciendo que tengo que jugar el tiempo que tarda en salir la expansión con el juego roto, desbalanceado, no tiene sentido. Buenas, ¿qué pasa, Evil? Muy buenas. Hostia, no me he fijado. Sí, eso sí, no todo el mundo tiene tiempo, ¿vale? Pero a ver, cuando te venden personajes en el máximo, lo normal es que el leveo sea rápido. Ya. No, cuando te venden personajes a nivel máximo, es que el leveo va a ser tedioso para que pagues. Eso sería el mercado. Por cierto, Bastión, no está mal, 25 HC para pillar oro, por lo que se sale bien la cosa. Oye, yo a Bastión, tío, ahora, tío, a ver qué pasa ahí. Por cierto, vale, pero ese es el problema, yo creo que está en el escalado, que no está en el escalado, ahí está. Pero y aquí volvemos, aquí sale otro debate. Aquí sale otro debate, el cual no vamos a empezar porque nos volvemos locos. Pero sale otro debate con el problema de los rescalados, que es el problema de los poderes prestados, esos que le llama la gente, ¿sabes? El arma artefacto, el collar, el no sé qué. Si Blizzard se dejase de meter estos sistemas y balancease las clases bien al 100%, podrías cambiar de expansión, que todo iría estando balanceado siempre. Que lo reduces todo, si lo reduces bien, todo va a estar balanceado. Y hoy estaría balanceado y cuando subamos 10 niveles estará balanceado. ¿Cuál es el problema? Que como ahora tienen que ver el legendario que le han puesto a no sé qué clase, el poder de artefacto, el poder de la curia, el conducto que le han puesto, la curia en esta clase lo bufa y en esta clase no tanto. Entonces, como con lo que viene va a haber clases que suban mucho más que otras, pues entonces tienen que capar aquí, capar en la clase base. Y como no quieren... parece ser calibrar a nivel, sino que esté calibrado a nivel 60, ya está. Hasta que llegues a nivel 60, pues ya está, te encuentras lo que Dios quiera, ¿sabes? Entonces ese es el problema. Que hasta nivel 60, entonces hasta nivel 60, pues eso, hasta nivel 60 lo que te encuentres. Si pegas mucho, bien, y si pegas poco, pues lo sentimos. Haz las cosas en grupo. Para nivel 60 vamos a intentar que esté balanceado. No tendría sentido. Pepe pone el grupo de la raid de 25 Heroico, que no me deja abandonar raid. Que no te deja. No se puede cambiar ya la dificultad de las bandas estando en... No sé, pero bueno, que me he vuelto a meter aquí. Ahí va la hostia, qué vuelta más tonta he dado. Bueno, me voy a ir a Ventor. Chicos, encuesta. ¿Qué mineo en Shadow? A ver, Otaku, Druida, Brujo o Demon Hunter. Solo tengo tiempo para uno, por desgracia. Y no sé cuál elegir. Me gustan todos por igual. Yo te diría, yo qué sé. Si te gusta el Druida, pues el Druida, que al final es el que te da más opciones luego de cambiar dentro de él. Yo creo que la gente se podía hacer Legión por las corrupciones que estaban rotas. Ahora con la reducción. No, joder, pero Isan, pero Legión se hacía antes de las corrupciones. Las corrupciones son del 8.3, pero Legión se lleva soleando ya de hace tiempo. Vale, que a lo mejor los últimos de la última en mítico no. Y Gul'dan y... Vamos, no, Gul'dan no. La cachiprina esta y Gul'dan de Bastión a lo mejor tampoco en mítico. Pero la gente se lo soleaba, ¿sabes? Con las corrupciones solo ha habido cosas que han mejorado, ¿sabes? Pero volvemos a la misma, las corrupciones eran parte del juego. O sea, que estaban rotas y que estaban reventadas.
Vale, pero eran parte del juego, ¿sabes? Yo qué sé, yo. Es como si me dicen, no, pero antes te lo soleabas porque era, había poder, tenías el arma artefacto. Ya, pero es que así era el juego. Y antes te lo soleabas porque había subido 10 niveles. Claro, porque era una expansión nueva y subí 10 niveles. ¿Sabes? ¿Que sigue con la corrupción? Pues si tenías buenas corrupciones y tal, igual te podías solear más cosas. Pero era como si en otra expansión en la que no hubiese habido poder de corrupciones te hubiese sacado el tier siguiente. O sea, imagínate, en ICC tú te soleabas cosas de la Burning con el tier de Ulduar y cuando pillaste el tier de ICC, pues te soleabas más cositas de la Burning, ¿no? Pues esto es igual. Antes del 8.3 había quien se soleaba más y menos cosas de Legión y con el 8.3 se soleaban más y menos cosas que en Legión, ¿sabes? Pero ha sido así siempre. Había más equipo, tenías más poder, vamos a dejarlo en eso. Pues ya está, pues te era más fácil solear. Tongazo es el Tomás Roncero, ¿qué dice Tongazo? El Tongazo es el Azaus, ¿qué dice? PC por el grupo, ah, vale, me salió. Que vamos a limpiar ICC. Ah, que vais a limpiar ICC, pero ¿para qué vais a limpiar ICC? Ya, pues meteros en ICC, yo no. Que ICC mañana vamos directos, que tiene Spartan el safe. Pepe, que dice Lion, muy buenas. Saluditos, Tatansai, muy buenas, ¿cómo estás? Yo tengo más ganas de probar el Ash of Creation cuando lo saquen. Y si me gusta, igual que me lo juego. Ya, pero puede ser. Yo la verdad que ese no lo he visto mucho. Le llaman cuñado, pero yo os diré lo que realmente es. Jardinero. Se mete en cada jardín. Soy como Frodo y Sam ahí por los jardines de la comarca. Exactamente. Eso pasa en todos los juegos. Pepe, puedes dejar las habilidades base de los personajes balanceados en el... Claro, pero exacto, pasa en todos los juegos Urban, pero es que lo que pretende Blizzard para Shadowlands ya no es meter, introducir objetos, es introducir la bomba nuclear. O sea, esto siempre digo la misma frase, pero si han sido incapaces de balancear 12 clases en 16 años, ¿cómo van a balancear ahora en el mes o en los 2 meses que van a retrasar la expansión? Porque se ve que eso han empezado a hacerlo ahora. ¿Cómo van a balancear esas mismas 12 clases con 8 legendarios cada uno para elegir, 4 curias cada uno para elegir, 3 nexos de alma cada personaje para elegir? Dentro de cada nexo de alma tienes 10 o 12. ¿Cuánto hay en una ventana? ¿Cuánto hay en una ventana de vendedor? Bueno, unos 20 conductos para elegir, ¿sabes? Y luego el diferente contenido que puedes hacer. O sea, si no han balanceado 12 clases pelás y mondás, es imposible lo que quieren balancear ahora. Entonces, por eso a nivel 50, pues te estás viendo que hay clases, pues eso, sí, que no hacen nada, y clases que hacen algo, porque tienen que, lo han balanceado ya, como dice la gente, para cuando sea 60. Échanos del grupo, al menos, Pepe. Pero si me he ido yo, pero no sabéis salir del grupo, ¿o qué? Madre mía. Tumba de Sarjeras, no te las soleas. No lo sé, no lo sé. Yo no he probado solearme tumba de Sarjeras. Por eso mismo el rescalado de las míticas plus las han nerfeado porque ya no hay corrupciones. Pero lo han nerfeado para que puedas hacer lo mismo. Claro, antes es como si te quitan de repente, imagínate que en la Lich, bueno, usa la Lich, te hubiesen quitado el tier de ICC. Pues tendrían que haber nerfeado las cosas, no solo el nivel, sino a lo mejor algo más, porque con el tier de ICC y los conjuntos de equipo tenías no sé qué beneficio. Tira para el crepúsculo, sí, para allá voy. Gul'dan era soleable, no lo sé, no lo sé. Está de moda, sí, Genshin está de moda. Yo por eso, yo me digo la mierda de la cerita, cosas así, creo, pero como ahora se dice de poder prestado, pues digo, pues para que lo entienda todo el mundo, el poder prestado, tío. ¡Wow! Qué prestado. Hasta mañana, gente. Venga, Juan, Connor, tío, cuídate, buena noche y ya sabes, a destruir Skynet. Borja, muy buenas, ¿cómo estás? Sí, pero mañana voy con otro personaje. Ah, bueno. Entonces sí, Azaus. Yo solo espero que la expansión salga al final de noviembre. Veremos a ver, veremos a ver. Yo, como dice Ari, que me encantan los jardines, voy a repetir ese que dije ayer, que me vino ayer a la mente. Y es pensar, no, no, que lo voy a hacer solo, Grumir, que lo voy a hacer solo, para ver qué me encuentro.
pensar cómo está el preparche y pensar que la fecha oficial, la fecha primera que dijo Blizzard es que la expansión salía en 10 días, ¿vale? O sea, y Blizzard fue quien dijo que el preparche saldría entre 4 y 6 semanas antes de la expansión, ¿vale? Entonces, pensando cómo ha estado esto hoy, ayer, antes de ayer, si hubiese salido 2 semanas antes, y cómo estaría la expansión si va a salir dentro de 2 semanas, ¿sabes? O sea, sería una reventadera eso, vamos. Increíble. Increíble. Ha habido un comentario que me ha hecho gracia. No sé, creo que ha sido un comentario en YouTube o lo ha dicho alguien aquí, no me acuerdo. Gracias de YouTube. Dice, a ver si eso de desconectarnos, de no dejarnos entrar, de tirarnos, es para que nos vayamos acostumbrando a eso de las tierras sombrías y no sé qué, o algo así. No me acuerdo cómo lo ha dicho exactamente, pero digo, sí, pues va a ser eso. ¿Sabes si la cadena de los mecanomos está bug? Ayer estaba bug, rap. Hoy ya no sé si seguirá. Creo que lo habían corregido. Creo, quiero que pensar que os recordar que alguien lo ha dicho. Porque llevo media hora parado en una misión. Ah, pues entonces, porque que este bug. Y con menos trabajadores que en febrero o así echaron unos cuantos. Sí, sí, Sau, pues sí. Peperoni, te quieres venir a Arzas, que lo tiene limpio Grumir. Pero voy ahora sí, eso, con otro personaje. Si estáis allí ya, acabarlo si queréis, no os preocupéis. Si me esperáis un ratejillo, 10 minutos, sí voy con otro. Eso es lo que pasa siempre, intentar meter nuevas mecánicas o poderes y luego no hay por dónde pillarlo. Pero una cosa es que metas una cosa, otra cosa es lo que quieren hacer aquí, ¿sabes? O sea, lo que quieren hacer aquí, o sea, no hay, o sea, no tienen cojones a calibrarlo. Foster, que dice el tío, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Vente con el caza Pepe, que tengo Arza ready para ti. Voy, Luther. ¿Me dais 10 minutillos o no? O hago primero eso, voy para allá, ya la entramos aquí. Y recuerda que quieren volver a ponerlos. Bueno, y no solo con todo eso que os he dicho, Azariel, bienvenido, bienvenida. Y no solo con todo eso que hemos dicho, quieren volver a poner los tier de clase, pero desde que han retrasado la expansión, han añadido meter bonificación de conjunto de curia. Y dices, pero bueno, ¿sabes? Que no. Que va a salir súper desbalanceado. Mira aquí mi Wargen, el pobre, no se ha llegado a transfigurar, tío. A ver. Lo voy a hacer así rápido. En la el PTR se veía mejor, ¿eh? Tan, 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 tan. Voy para allá, dame un segundo. Este de transportarse, ¿a dónde tengo que ir? En tormenta, forjada, no sé. Ahora, la norte. No uso esto para este para casi nada, tío. Pero realmente el personal que se echó no era de desarrollo, era atención al cliente, marketing. Sí, eso es lo que se comenta. Tengo que seguir intentando meter, vente con el caza. Venga, voy. Bueno, con este da igual caza que no caza. El móvil. ¿Cuáles tenía que evitar? El mic scrolling y el móvil, ¿no? Hemos dicho, sí. Ya voy para allá. Tumba de sarjeta es difícil de solear por Kill Jaden, sea la dificultad que sea. Tumba de sarjeta y Antorus, no sé yo si se pueden solo, no lo sé, a día de hoy no lo sé. El otro día Ian puso un post en el foro que hablaba de los poderes prestados, no sé mucho inglés, entonces lo tradujo en el traductor, así que no me quedó claro si daba a entender como que los poderes prestados solo daban problemas. No le he visto el post ese, creo, Evil, pero sí, es que esto, y es que el problema de este tipo de sistemas que está metiendo Blizzard desde las armas artefacto es que primero, que para ellos bien, porque es la manera de que la gente esté farmeando todo el día para tener ese nuevo objeto o poder prestado, como se le llama ahora, a nivel máximo. ¿Y cuál es el problema? Que acaba la expansión y ¿qué hacen? Tienen que cambiar de poder prestado, ¿sabes? Entonces tienen que volver a inventarse otra cosa que no sea lo mismo, porque entonces dices, entonces, ¿para qué me lo has quitado? Si esto es lo mismo.
Entonces hay que inventarse otra cosa distinta, pero que sea igual. Si no, ¿sabes? Si no, no es atractiva, no llama la atención, ¿sabes? Entonces, sí, solo da problemas. Si tú no hubieses metido nunca las armas artefacto o ese sistema de armas artefacto, a lo mejor no hubieras tenido que meter luego el corazón de Azeroth y no hubieras tenido que meter ahora las curias, los nexos de armas, no sé qué, no sé cuál. Pero como ya has metido eso, aguja superior. Ya pues tienes que ir haciendo a cosas del mismo nivel. La expansión sale el 27 de noviembre o ya no contento con ella, al menos este año. Ya puede ser. ¿Qué dice Ponti? ¿Cómo está el tío? Buenas noches, ¿cómo vas? Si soy, lo dije ayer, ¿el qué, Ari? ¿El qué? El otro día, tu mensaje es difícil. ¿El qué eres, Ari? ¿Dices? Yo estoy contigo. Si no sale el mes que viene, veremos a ver. A ver, tenía el chat aquí un poco subido, creo. Yo lo dije ayer con cerrada. Buenas, Pepe Foster, muy buenas. Fue a Pandara y me hicieron pija en el FR de Corazón del Miedo. Ya lo ha dicho alguien también, el Corazón del Miedo. La verdad es que no soy muy exigente, pero yo sé que te desconecte el juego si me jode. A ver, claro. Real Tom, muy buena, bienvenido. ¿Cuándo empezarán la campaña del prepar? No se sabe, Foster. Pepe, no seas negativo, confía en el Jaci Costero. Sí. Cuando quede poco para la expansión y no saben ni ellos cuándo saldrá la expansión, es que son detalles, tío, es que son detalles. Eso fue cojonudo, atrasamos el juego para vaciar todo que está chungo y metemos, bueno, un joder, 52, 3 minutos tarde, pero bueno, os pillo. Es que fue el mismo día, creo que fue el mismo día o el siguiente, sí, la expansión va a salir más rota. El de la casa de campo, no de campos. Ah, vale, que lo has corregido. El conjunto de curia es flojete. A ver, bueno, es flojete, pero el otro día miramos por casualidad el del pala de Maldrassus, era el pala, y lo que hacía era que cada vez que te tirases el escudo, ¿qué te metía? Crítico, no sé qué. A ver, que no es una bomba, pero que tampoco es. Oye, pero. Ah, sí, te iba a decir, no se ve blanco mi Wargen, tío, que claro, lleva demasiada ropa. Y los ojos, lo llevo con gafas. Pues sí, de poco sirve. Mírale. Si las tocan, es fea habilidades también. Yo lo digo claro, estoy todos los días en la beta, no están balanceando nada, están añadiendo contenido, mejorando la torre de Torga, reconfigurando los conjuntos de las curias, las clases, alguna, pero nerfear a los legendarios. No están tocando las clases. Bueno, los nexos de armas sí los han recortado un poco, tal. Hola, Fiera Puntal, buenas noches, aquí viéndote como siempre. Bueno, Ponte y me alegro, hombre. Real, muy buenas, ¿cómo estás? La expansión va a salir el 1 de diciembre, creo que es la fecha más lógica. Azao, yo ya no lo sé. Dije lo que comentaste hace un rato, que lo de las caídas era para enterarnos de. Para saludar. Vale. Pepe, si sale en enero, que sepas que fui yo el precursor. Sí, Kenshi, ayer lo estuvimos diciendo. Alguien lo dijo, dijo, el Kenshi lo dijo. Y digo, sí, verdaderamente el Kenshi lleva diciendo que salía en enero del 21, desde noviembre, cuando anunciaron la expansión. ¿Cómo van las curias? ¿Se sabe si han arreglado algo ya? Está ahí, mira, lo que ha dicho Ponfe. Pero es que se complican ellos solos la vida. Ese es el tema. Porque en cada expansión pones un arbolillo de talento, dos tierras más nuevas, ya habría progresión. Pero necesitan. Es que ese es el tema, que necesitan un ultra farmeo para que estés jugándolo. Yo le echo a que la expansión salga un mes después de que salga la campaña del preparche. Pero ¿y cuándo va a salir la campaña? ¿Sabes? Si es que. Ayer salió para. Ayer antes de ayer puso un tuit para decir que eso que se había en el que estaba en el calendario, que eso no era real. Tío, pues no. Sí, pero es que es el tema, que no saben la fecha. ¿Sabes? No sé, es que no. Yo creo que no saben la fecha, la verdad. No espero. No van a sentir más, así dividirlo entre todos. Depende de la banda. Pepe, te activé la campana que no me daba cuenta cuando estabas transmitiendo. Muy buenas, Pinabete. Nada. Por Twitter sí que le pongo siempre tweet cuando empiezo. Mira, la luz del alba y el trono helado. Madre mía. Suerte a todos. Mira, que este va a dar un tour. Y otro loborito, madre mía. Oh. El sábado pasado fue cuando cayó el invencible, ¿no? Al nene.
Vaya telita. Ojalá salga bien Shadowrun, pues sí, eso sí, es lo que queremos todos, que ojalá salga bien. Pero es que el tema de las habilidades de Curia, etcétera, es que, pero exacto, pero hay muchas cosas que son complicadillas. Saludos, ¿qué pasa, Maxi? Maxi, muy buenas. Por cierto, las expediciones están desbalanceadas a tope. Sí, las expediciones, por ejemplo. Eso sí me lo está diciendo mucha gente. Y ayer ya lo decía gente por aquí en el directo. Que entras a una expedición heroica y te linchan. Y te linchan. Ha habido uno que decía que casi pierden. ¿Sabes? Yo qué sé. Mata a Puño Negro y me tiro al segundo. Y el cadáver de Puño Negro quedó arriba. Pero bueno, pues si había botín, te lo mandará el jefe de correo, el Martín. El tema es que la campaña del prepa, si no pueden anunciarla, sin anunciar la salida de la expansión. Es más, tendrían que anunciar primero la expansión. Pero estos son capaces de tener 2 meses con las putas misiones de ICC. A ver, realmente no tendrían por qué anunciar lo otro. Pueden decir que el 6 que viene, imagino, por poner un ejemplo, el 6, próximo 6 viene la campaña, el evento. Y que sigan sin decirte cuándo va a salir la expansión. ¿Tienes el RTX puesto, Pepe? No. Siempre he pensado, el farmeo para enganchar a la gente es contraproducente. Lo que engancha es la novedad y la diversión. Sí, no. Yo hay, si hay gente, a la gente que quiere estar siempre top, a esa gente sí le engancha también. Es que depende ya de cada persona, cómo se tome el juego. Quien quiere ir ahí a tope, y a la vista está. A la vista está, o sea que había gente que cuando salía un parche iban ahí a muerte a hacer expediciones, no sé qué, para subir el collar, pom, 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 ¿sabes? Hacían todo lo que le podía dar collar. Vamos, poder de artefacto de este, de acerita. Entonces, hay gente a la que dice, buah, madre mía, qué coñazo, pero hay mucha gente que sí quiere estar ahí, entonces tienen que farmear. Y al final Blizzard lo que quiere es que haya que farme, que eches más rato. La cosa es, ¿realmente sabemos si las clases de forma base están balanceadas en Shadowlands? Quizá lo que sí que falla es todos los añadidos y no en sí las habilidades base de cada clase. Y no en sí. Claro, no, Urban, si eso es lo que hemos dicho. Que si estuviese balanceado de base, estaría balanceado. Al meter los añadidos es cuando desbalanceas la base, ya desbalanceas. Entonces, para corregir eso, tienes que desbalancear la base, ¿sabes? Si este está aquí y este está aquí, venga, perfecto, los dos al mismo nivel, ¿no? Pero ahora llega Shadowlands y entre el Nexo, el Legendario, la Curia, el Conjunto, el no sé qué, este se pone aquí y este solo aquí. ¿Cómo lo balanceas? Porque ahora si a este le nerfeas la Curia, no sé qué, va a decir que su Curia no vale, que no sé qué, que no sé cuál, y a lo mejor al nerfear la Curia haces que este, que era la misma Curia, también baje. Entonces, ¿cómo lo balanceas? Bajando la base, que... sin nada, este esté aquí y este esté aquí. Cuando ya se metan todos los poderes y tal, estarán al mismo nivel. ¿Cuál es el problema? Que mientras no estén esos mismos, esos objetos, esos poderes prestados, pues están desbalanceados. Pero si estuviese bien de base y luego hiciesen lo otro bien, no habría problema, pero como no lo van a hacer. Si estuviera mal nivelado en las expediciones, es como si entrase al 50 siendo ellos 120, así que supongo que Blizzard lo quiere así. No sé, creo que para Halloween lanzarán segunda parte del preparche. No sé, Killer, habrá que ver. Pero hacían expediciones cagándose en todo, no porque les gustara. Ah, bueno, calla, que me iba con el Pepe, tío. Dame un segundo. Al salón del guardián, este no tiene ni para. Estás en combate, madre mía. Vale, clave de integréis. Pues allá que me voy. Pues las míticas para un semanal es un cachondeo. Hay de todo, hay algunas que están bien y otras que están difíciles, por lo visto. Atribuyen sabe perfectamente que el WoW está en las últimas y no van a crear mucho contenido al gusto de lo que a todos nos gustaría dejar, aunque paguemos religiosamente este juego. Yo no sé, tío. Es un poco, a ver, si es el juego en lo que se refiere a Blizzard, el que más dinero da, pero también es el que más trabajo da. O sea, sí es cierto que también, porque luego los demás los tienen abandonados, las cosas como son. Pero no es lo mismo, te meten un héroe, o sea, imagínate si no hubiese WoW y ahora la mitad de la plantilla del WoW la ponen a hacer un héroe al mes para el Overwatch. Pues un héroe, un mapa, un no sé qué, ¿sabes?
les acabaría dando a lo mejor dinero, pero yo qué sé. Yo el WoW, a ver, lo que es Blizzard es la que más pasta da, pero es que da trabajo y dolores de cabeza, tío, que otros juegos no les dan, porque los tiene abandonados, vamos. Claro, claro, tiene, claro, Urban, el balancear eso es difícil. Bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Chan, chan, chan. Este quedaba. El Urban lo manda. Reduce el daño, vale. Pero bueno. Ah, vale, es que está en normal, está en normal. Que como lo tenía en mítico, no me ha. Racha, ¿con quién ha venido, tío? ya, eso. A ver, creo que como estaba en mítico, no coge. Ahora sí está en heroico. No se ha querido timar. No es difícil, mucho trabajo para el que no hay trabajadores. Blizzard, matar al WoW. Sí, eso es lo que hemos dicho siempre. Has hecho un remito con todo lo que está demostrando, los despidos, sí. Qué puto gacha, tío. ¿Nos ha troleado o qué? Bueno, realmente le ha dicho que matarlos los matamos fácil, pero que recibimos mucho daño. Ya me iba el Dracha, mañana viendo al Murloc también, tío. Hombre, sí, es cierto que la vida que me están bajando no la bajaban antes. O sea, antes aquí no estabas al 68% ni de coña, ¿sabes? Racha es un matado, tío. Qué perro, tío. Ya verás que dicen, tío. Píllalo todo, no por grupos, perro. Pero sí, he pillado todo, tío. Eso es que yo no me han visto. No, a ver, sí es cierto que recibes más daño. 100% el tío resucitó el ángel y yo con el tío. Uf. Dani, ¿qué dice el tío? Bienvenido. Por cierto, lo de hacer seguía como va. Racha, bonito. Joder, Racha, tío. Racha se va a llevar el título, tío. Tenemos a Noticias Frescas Price. Racha, tío. Juan Pato, ¿qué dice? Y Rickside, muy buenas, bienvenidos. Pepe, siempre veo tus vídeos en YouTube. ¿Qué pasa, Nata? Muy buenas. Bueno, bienvenido por aquí por Twitch. ¿Qué tal? Qué puto Dracha, tío. ¿Cómo nos ha tongado, macho? Él quería levear. Él quería levear. Y como no hemos ido a levear, se ha vengado, tío. Pepe, podría ir a probar si imagina. Lucio Rizardi. Está confuso y sigue a sí mismo. Azaus, pero el Dracha es un paquete. Joder, Dracha, tío. A ver, yo qué sé, tío. ¿Qué ha cogido? Vamos a intentar verlo. Pues, si los reinicios estarán otra vez todos, tío. No creo, ¿no? Sí están, venga, vamos allá. A ver, es probable que muera. Si pillo todo. Los laos también, Dracha. Tengo para que. Y eso que no estábamos en el GTA para darte ahí con mi francotirador. Si no, sé que hubieses muerto, tío. Pero antes de llegar a la primera pool. Todo, pero ¿y cómo cojo yo todo, tío? ¿Con qué? ¿Tú que ibas con el mago? Yo es que yo si cojo todo es que no lo mato, tío. Pero si ni me ven, tío. ¿Pero para qué has cogido todo? Qué puto cabrón. Claro, me van a matar porque hasta que lo pille todo me están linchando. Piedad de mí, por favor, no me matéis, cambia fases.
Tú como empuleador no tienes precio. Así es cierto que me deja hasta pull, tío. Yo he visto que me salía el chorrillo este dorado y pensaba que los había llamado. Phantom te ha canjeado esta carta. A Dracha le mata la ardilla de Dalaran. Está en zombítico y va y le mata de una hostia. Joder, macho, qué mal está hecho el balanceo. Space, que dice el tío. Bueno. Un feral y vaya asco. Estaba antes. Pues el feral han dicho antes que estaba bien, ha dicho alguien. Esto era lo difícil, sí. A ver, vamos a darle otro tiento, tío. A ver si. Es que no he puleado todo. A ver si me dejan otro intento más. Me van a decir que ya entran demasiadas estancias. Venga, ahí están. Dame un segundo que recupero salud. No me vayan a matar. Vaya a tener. Me voy al sobre, Pepe. No ha habido suerte ni CC. Bueno, no pasa nada, Lucer. La próxima vez. Oye, para, ¿con quién teníamos que hacer mañana? La reina de sangre mañana. ¿Con quién lo teníamos que hacer? ¿Que era con Tauro? ¿Tauro o Luce? ¿O Lucer? ¿O quién era? Lucer lo hiciste solo, ¿no? ¿Y era con Tauro? No, con Tauro, no puede ser. ¿Con quién era el...? No, con 400, ¿no? Con 400 años. Uf, con 400 years. Uf, la reina de sangre mañana sí que nos puede dar por el culo, tío. Es la reina de sangre sin objetos, exactamente. Y mañana, ¿cómo le digo yo que no? Sí, fue con 400, tío. Madre mía, la reina mañana nos pela. Pues veremos a ver. No te lleves al Dracha. Towasa y Millomaticarp. Bienvenidos, bienvenidas. Que no os dije nada. Venga, a ver, ya esto ya lo han visto. Es que tardo un montón, tío, que me vean todos. Dracha, tío. Tú eres mago y los pulearás ahí de un golpecillo. Venga, todos, ahora sí. No, tener piedad de mí, necrománticos. Ahí se lleva. Qué puto gracia, tío. 39 de oro, con la tontería, con la tontería. Parece que no, pero... Oye, 39 horitos, que está la vida muy mala. Navayak sea el Pepe no wipea. Exactamente. Madre mía. A ver, de mis colusiones, no os quitéis nada. Ya. Habrá que ver si sí, alguna valor y alguna cosilla de esas que hace daño y tal, pero vamos, vaya telita. Le ha hecho una pregunta, ¿con qué PJ y cuánto nivel tenía? Puede ser el PJ a lo mejor. Que era igual al mago, que le hayan hecho más daño, ¿no? Por ser tela o lo que sea, yo que sé. Hombre, pobrecillo. Pepe, en la guía de mazmorras dentro del juego ya han puesto las mazmorras y bandas de Shadowlands. Ayer no estaba. No lo sé, yo no lo he mirado, pero... en el... Ven, había más mola dentro del juego. Ya han puesto las mamorras y van desde Shadowlands. Me podéis comer los huevos. ayer no estaba. No, ya hoy no lo tengo yo. Pero en el PTR sí estaba esto, tío. En el PTR sí que estaba para ver las mazmorras y bandas. Está el mapa, el lugar del portal de Oribos y el cielo de la... Maxi, no están. Pero ¿y a ti si te salen Urban? Si no están, tío.
tío. Mira, te acabo de pasar. A ver. Llamaro, todo es muy buena, bienvenido. ¿Pero que estás en el oficial? ¿O en el PTR o en la beta? ¿Qué pasa, Black Knight? Muy buenas, ¿cómo estás? Un segundo. En el Retire. ¿En Europa o en América? Urban. A mí también me salen las bandas, Pepe. Me dice Dracha. Buah, si le dice Dracha es que no. En Europa, ¿no? En Europa, sí, sí, sí. Habrán metido otro mini parche. ¿Habéis entrado pasada las 12:30? Es que antes de entrar había un parche. O si lleváis mucho tiempo conectado, igual no os habéis bajado ese parche. Yo antes, justo antes de entrar, me ha salido un parche. Y esta tarde ha salido otro parche. Entonces, si habéis entrado después, a lo mejor han metido otro parche más para quitarlo. O si habéis entrado antes que yo, igual no habéis pillado ese parche. Antes de decir de esto había uno. Sí que sale. Sí os sale, tío. Phantom te ha canjeado esta carta. Gracias que un jabalí nivel 1 quiere un duelo. ¿Cuerdas? Sí os sale, tío. La mayoría sí os sale, tío. ¿Y por qué a mí no me sale, macho? No puedo ir a Shadowlands. A ver, desconectar. Bueno, voy a desconectar en Battle for Azeroth. A ver, se me ha descargado hace un rato. Edgar, a ver. Edgar, sí, lo de los poderes, claro, si esto salía en el PTR, o sea, sale hasta lo de los poderes, exactamente. Madre de Hacha, va a dormir mejor. Len Frank, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Pido a dormir, Rap, cuídate, anda hasta mañana, tío. A ver. Tío. Nada. A ver, el juego se está ejecutando. A ver si hay. Comprobar si hay actualizaciones. Actualizado. 901-36272 tengo yo. A ver si entra ahora, tío. Voy a ver si entra. A ver si está eso ahora. Tengo tranquilo, dice la hacha. Bueno. Punto de la hacha. Nada. Ahí mirando otra cosa antes. Ya voy para allá. Pues a mí no me salen, tío. A mí no me salen. Qué magia, tío. Qué magia es esta. Qué tipo de... podrá ser... Ah, porque vosotros habréis hecho el contenido del pre-expansión y yo no lo he hecho. Ah, amigo. Habéis ido a la pelu, cabrones. La misma montura de mazmorra en Shadowlands. Sí, sí, hay una. Por lo menos una. Pepe, esto está muy desbalanceado. No me parece normal que tenga que montar una raid para matarlos en Villanorte. Sabe la nueva montura de las míticas, al menos de momento no pone nada. Dan una en Teatro del Dolor, una montura, un perrete de esos chulillos. Este se supone que lo dan en la en Teatro del Dolor, pero de momento no hay así, no como aquí de, por las míticas o cosas así, no. Estás vetado en Shadowlands, sí. Y eso que soy guía, tío. Así no puedo ejercer mi trabajo de guía, macho. Nadie pregunta nada por el chat este de guía, tío. Todavía no he leído a nadie. Quitando el primer día que puso el guiri aquel la chorrada, no he leído nada por el chat de guía. Sí es cierto que tampoco ni lo he mirado el chat, ni he estado conectado mucho rato, ¿sabes? Pero no he leído nada por aquí. ¿Dan montura las más 15? Sí, además las más 15 dan una montura que está bien guapilla.
No, las más 15 no. Bueno, las más 15 dan esta. Esta se enseña el vídeo hace poco. La que dan es la de la gloria de la salta. La gloria. Este está chulete. La gloria, este es por hacer los logros de mazmorra. Vale, la de antes era por hacerlas todas en 15 y este por los logros de mazmorra. No está mal, Está así chulita, chulilla. Me sigue fallando lo de la silla, tío. No veo esta silla para este tipo de monturas, no sé. O sea, aquí con las bolsitas y no sé qué. No sé, yo lo hubiera puesto que vayas agarrado ahí con los mejillones, ¿sabes? Con las garras. O no sé, otro tipo de silla. Pero esta sí queda un poco rarito. Pepe, foto, a ver. Sí, Dracha, sí, a Dracha también le sale, tío. ¿Y por qué os saldrá a algunos sí y a otros no? Pues en la guía no sale. Un troll para matar a Joker. Qué cabrones sois. Pepe, ¿quieres que habrá mucho guía ahora me clicas? No, yo creo que lo que habrá más será, puede que sean trolls, ¿sabes? Que vacilen. Y luego puede que haya de... Oye, ¿alguien sabe cómo se hace esto? Sí, mírate mi vídeo, te paso enlace. O mírate mi página, te paso enlace. ¿Sabes? Y que sea esto que parezca, pues eso. ¿Sabes? Lo que te quiero decir, ¿no? Jefe, lo quiere jabalí. Por la gloria de la gloria de langostas. Esa es Nid. Exactamente, esa montura volará. No creo, pero bueno, nunca se sabe. Pepe, es porque no tienes empatía con Blizzard, por eso no te dejan verlo. Algo raro tiene que haber. ¿Dónde me hago mentor? En la horda. También, al lado de la embajada, tío. El Idgar se hizo el otro día, pero yo es que no me acuerdo dónde estaba. Bueno, y esta ya no está allí. Esta está en Zuldazar. Esta la voy a volver a hacer elfo, tío. No me gusta en mujer, tío. ¿Qué dice el Price, tío? Ah, joder, pues te he leído el por la gloria de langostas, pero no te... Pero no, no, joder, no he visto que eras tú, Price. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estás, macho? A ver. Bueno, este directamente ni se le abre. Le ha costado abrirlo, madre mía. ¿Qué pasa, tío? No me sale a mí. No me sale a mí, Shadowlands, macho. Vaya telita, vaya telita. Vete a entrenar para poder ver las míticas de Shadowlands. Buenas noches, ¿alguien sabe por qué hay tanto daño en PvP? Porque... Pasa Oscar, muy buenas. Porque no está balanceado el juego. Y dale, en el puto caso, eres Black Pepe, no te quiere la guía del juego. Ni puto caso. Pero ¿qué dices? ¿En serio? ¿Me tengo que ir a Draenor para verlo, Ari? Si los unicornios vuelan, entonces los codos también deberían volar, ¿verdad? A ver, deberían, bueno, se podría ser, si los unicornios y los caballos y muchas cosas vuelan, los codos también podrían volar. Mientras ahora te están troleando con fotos de cuando estaba en el pre. Ah, que son unos graciosetes, ¿no? Que no es nueva, vete a Draenor y las verás. Ah, amigo. Qué perroncios son. Capullos. Pues tienes que hacer PvP en el B60, exactamente. ¿Siguen saliendo mierda del preparcho o qué? Pues sí, algo, pero bueno, ya menos. Ya se está sentando. Ya es un poco el olorcillo y eso que va llegando. Pero poco más. A ver. Estructura de minería. ¿Dónde está la mujer esta? De establos. ¿Dónde está la mujer mentora, tío? La mujer guía. Gracias, Pepe. Nada, Oscar. ¿Dónde está la mujer está, tío? No, estoy leyendo en Draenor, creo que exactamente. Yo pienso que es un poco troleo, Esta gente es muy perroncia, Sigeric.
Cuando, cuando eso, habrá que darle al GTA, habrá que darle la vaca a la izquierda de la puerta de la embajada. Joder, tío, reclutadora de guías, ya ves, es que me estaba que me comía. Voy a convertirme en guía también en la horda, macho. Ahí estoy, madre mía. Ahí estamos. Te has unido al chat de recién llegados como guía. Ayuda, madre mía, a los recién llegados resolviendo dudas y ofreciendo sugerencias. Es que es tal cual, es que es como, venga, chavales, que vamos a despedir a los de Francia porque vais a empezar a hacer vosotros su trabajo. ¿Sabes? Tal cual. De verdad, ¿eh? Qué poca vergüenza, macho. Y que no te den ni un logro, ni una mascota, yo qué sé, ni un oro. En verdad, podrían darte un oro por cada día que estés de guía. No sé, un oro es una mierda. 10 oros por cada día de guía. Algo así, pero tío. Es que verdaderamente es que te has unido al chat de recién llegados. Como guía, ayuda a los recién llegados resolviendo dudas y ofreciendo sugerencias. Es que verdaderamente pues, es eso, ¿eh? Buenas, ¿qué pasa, Petus? ¿Cómo estás, Pepe? En la isla de Leveo ni te enseñan que está ese chat. Bueno, eso también es cierto. Creo que ese chat no te dice nada. Pepe, tienes que hacer como ellos, lo has buscado en Google. Sí, yo le pondré Google Pepe. ¿Sabes? En Google Pepe, mira, en Google Pepe lo tienes. Ni te dan las gracias, o que te pudieran valorar y tú recibir alguna recompensa por ser guía. Sí, pero bueno, luego se tendría. Sí, a ver, sí. Lo que pasa que la gente con lo troll que es, ¿sabes? Pero algo así, sí, o yo qué sé. Qué raro se me hace pillar de transmitiendo. Siempre me toca ver por YouTube. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a hacer 3 horas, o sea que van a hacer las 3:30. Nos queda nada, un ratejillo. Como ellos, ni te dan las gracias o que te pudieran valorar, algo así, no sé, el trabajo, sí. Qué raro, vale, no comprender la nueva filosofía de Blizzard. Ese es el tema, Matías, que esta es la nueva filosofía. Como la de Homer, cuando se hizo el concejal este de la basura y eso, ¿no? Dice Blizzard, dice Jaci Costas, y es que esto no puede hacer lo otro. In this government chain, in the watch you can't do. ¿Sabes? Pues igual. Marcho a la cama, ya mañana tendré mi Urzul por fin. ¿Mañana, Idar? No. Mañana el Urzul no es para ti. Que te den oro, eres un adicto al dinero. Exactamente, Kenzi. No lo sabes tú bien. Los de Overwatch al menos te dan skin por ver sus mierdas de directos. A ver, aquí promociones de ese tipo. Viendo algunos directos han dado algo, creo, alguna vez. No me preguntes ahora qué directos y qué era lo que daban, pero una mascota o algo dieron alguna vez viendo algo. Si veías algo te daban algo, pero no, ya exactamente. No me preguntes el qué porque no me acuerdo para nada, tío. Pero bueno. Ay. The Discoverment Chain. Bueno, chiquitos y chiquitas, pues nada, pues yo creo que sí, que también lo vamos a ir dejando ya, que ya va siendo tardecillo, que van a dar. Uf. No. Ya hemos ampliado 10 minutos, porque os he dicho que me quería ir para las 2:30, 3 como mucho, así que le hemos metido media braza y todavía me queda el rato de hasta que consiga irme, ¿sabes? Así que nada. Nos vamos ya. En el mapa ya te sale Shadowlands. En el mapa, sí, creo. Sí, en el mapa lo hemos visto. A ver, vamos a probar así. Ah, no me salen las mazmorras, tío. Chromie. Me sale Chromie, tío. Me sale Chromie. Si saliesen las mazmorras, sí podría entrar. Pero como no me salen en el mapa. Como no me salen, no puedo. Voy a poner esto aquí, la marca, a ver si me dice cómo llegar. Te imaginas que ahora me sale por ahí un bug, que hay un portal o algo y me lleva para allá, tío. Pruébalo día de Tranor para ver lo de mazmorra. Venga, vamos a probarlo. Bueno, ¿y este qué me decís? Ojito, ¿veis cómo está este personaje, no? ¿Veis cómo está vestido? ¿Vale? Pues
cuando entro esta tarde me salía con la ropa inicial y al entrar estaba así. Pues ahora sale así y ojo cómo está mi risquetos. ¿La habéis visto bien? Quiero ir a con un nivel 50 por... digo, ahora ni está. Mírale. Ahí está. A ver, como me salga ahora. No, tampoco. Qué va, tío. No tiene nada que ver. Además, le anda mal el Windows con sus últimas actualizaciones. El Windows, por lo visto, sí, con tu main. No voy a ir con el main, Da lo mismo, el main que no main. Porque le sale a este lo de Battle for Azeroth y le sale en tal. O sea que le saldría a Shadowlan si estuviese. Que no voy a ir con el main, tío. Bueno, venga, pues, sí puedo ir, realmente. Ay, mi madre, qué pesada Ari, tío. Qué pesada Ari. Ha estado aquí 3 meses sin venir y ahora ha venido guerrero, tío. Ha venido guerrerillo. A ver, ¿dónde está la piedra? A ver si me coloco esto otra vez, tío. Lo de... Ese, la estrellita. Ese Pepe que dice de Mr. Tepi. Muy buenas, ¿cómo estás? Y Cerichor, bienvenido. Bienvenida. Y Yamaro Frost también. Qué capullo. Se te dicen cómo hacer las cosas y pasas, igual que siempre. Pero si es que no sale, tío, que no inventes, macho. ¿Qué se supone que estáis intentando? Nada. Zanahorio, ¿qué dice el tío? Bien, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, hombre. A mí sí, pero ya, pero no por estar en Draenor. Si además me han pasado fotos y no estaban todos en Draenor. O sea, los que me han pasado fotos no siempre estaban, no estaban allí. Qué trolazo es. Qué trolazo este Ari. ¿Cómo que no te vas a sobar? Sí, Lolita, ya me voy. Así que como Sabina, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo. Hay artículos que lo ponen. Porque no tiene por qué ser eso. Ah, amigo, pues no lo sé. Es en expansiones pasadas. Vengo para la despedida. Sí, me voy ya. Hay una forma de druida de fuego. Se hace con núcleo de magma. ¿O dónde? Sauco, tienes que ir a tierras de fuego. Bueno, tienes que tener en tu ventana de colecciones la guadaña de Frandal, ¿vale? Que es un bastón que da el mayordomo en tierras de fuego. Si tienes eso, puedes ir a la peluquería y ponerte esta forma para forma de gato, ¿vale? Cuando te hagas gato te puedes poner esto en la peluquería y ya siempre vas a ser así, ¿vale? Pero eso, tienes que ir a Tierras de Fuego y conseguir la guadaña esa de Frandal, ¿vale? Si escribes Sadura en la sección de monturas podrás ver las monturas que se vienen. Sí, eso sí, por ejemplo, te salen algunas, sí. Bueno, chiquitos, chiquitas, venga, pues ahí he estado. Mira, lo de los 10 minutos, al final nos los hemos comido. Chicos, chicas, que me voy, que os dejo con el bigotón. Anda, que paséis muy buena noche, muy buen fin de si no nos vemos. Y Frandal es Gandalf, parecido, pero no. Y que lo he dicho, mañana empezamos a la 1:15, 1:10, ¿vale? El sábado de monturas. Y no lleguéis tarde, que ya sabéis que quien llega tarde se queda sin sitio. Nada, tío Oscar y a todos por haberos pasado. Buena noche, anda a descansar. Chao, chao, adiós. Os dejo con el bigotón, lo dicho.